En el gran campeonato, la que sea que se elija. Seguramente quienes nos estuvieron antes que nosotros en estas transmisiones deben haber hablado todos lo mismo. Es impresionante el nivel, la calidad de animales, cómo se ven reflejadas la genética, las tendencias genéticas que va teniendo la raza y el gran nivel de presentación y de preparación que tienen los animales. Acá estamos viendo la primera de los primeros premios en la categoría yegua 3 años. Ella se llama Juan Palacha, es criada y expuesta por Felipe Alberto Ballester, Cabaña La Valentina. Ella es una hija del tañido Malulito, caballo que se importó de Chile en la panza de su madre. Es un hijo directo del Maquena Malulo, ahora Santiago, que tuvo la suerte de verlo en Chile, nos comentará un poco sobre él. Y el Ideal Enfática, una lindísima yegua que compraron a medias Cabaña La Valentina y Cabaña La Esperanza de Felipe Juan. La madre de esta yegua es Juanpa Merceditas, gran campeona de Palermo y también premiada en la FIC acá por Santiago, que también tuvo el honor de jurarla en esa gran FIC que se hizo acá en la Argentina. Y esta yegua fue quien resultó reservada gran campeona en la última exposición de otoño. Sí, su madre Merceditas, una yegua que está en el recuerdo de todos nosotros, porque Merceditas nació en Palermo. Nació, vino a la airosa exposición, muy premiada. Y en plena jura, el otro día la jura, parió, un poquito prematura, hubo que asistirla, me acuerdo, pero bueno, la Merceditas nació acá en la rural. Así que ella y toda su descendencia tienen un destino de Palermo. Merceditas, una hija del Facón, muy linda yegua, yo le di campeona en la FIC, realmente una excelente madre. Y Marulito, que es Malulo, Malulo fue el champion de rodeo en Chile, un bayo hijo del Bellaco, caballo muy importante en Chile, que dejó una gran producción. De las mejores líneas corredoras. Así que tenemos acá, por un lado, el Pedi tiene campeón de rodeos, tiene campeón de ría, tiene el Facón, y todo eso es una yegua muy balanceada, muy linda. Bueno, ahí estamos viendo del oeste española, una hija del Zorrino, que del Zorrino, bueno, Nano nos puede contar un poco, que tuvo muchos movimientos. Sí, el Zorrino, un caballo realmente de los últimos grandes campeones de Palermo, extremadamente carismático, un caballo que tuvo mucha aceptación por el público criollista en general, caballo que acaba de ser vendido a fines del año pasado a una importante cabaña de Brasil, caballo que seguramente va a ser un extraordinario trabajo allá. Acá en su corta producción realmente viene vistiendo las últimas pistas, como fue la exposición de primavera de este año, del año pasado, que se hizo acá en septiembre en Palermo, que finalmente pudimos volver a las exposiciones presenciales acá en Palermo y sacó campeón reservado y tercer mejor prepotrillo. Muchos premios en la exposición de Trenquelauquen, en la exposición de otoño, y ya ahora, esta mañana, ya salió un reservado campeón potrillo menor, también un hijo del Zorrino, y un cuarto mejor potrillo menor. Acá, en la categoría 3 años, esta yegua que tiene por madre justamente a una hija del Mutante, que es del oeste Esperada, que es Mutante y del oeste Espuma. La combinación de la sangre del Mutante y la sangre del Zorrino son las dos sangres más presentes hoy en los premios de Cabaña La Esperanza de Felipe Juan, y esta yegua que lideró la segunda subdivisión de yeguas 3 años ayer en la pista con la jura de Claudio Daudal y Federico Argüelles. Bueno, estas dos yeguas y la que viene a continuación son dos yeguas que están, algo curioso, las tres miden 1,40 y las tres están entre 1,87 y 1,90 de tórax, o sea, yeguas de muy buenas cajas, de buen hueso, todas tienen prácticamente la misma medida. Así que, por suerte, se ve que el jurado pudo elegir el mismo tipo de animal en todas las categorías, cosa que no siempre es tan común ni tan sencilla. Sí, es destacable cómo se empiezan a encuadrar. Un dato curioso, hace unos 5 o 6 años atrás hicimos un estudio desde el Rincón que nos dimos cuenta que, por ejemplo, en 125 animales expuestos acá en la rural de Palermo, había más o menos 85 padres distintos. Padres, me refiero al padrillo, padre de los productos. Hoy no hice esa cuenta, lo podemos hacer después con el catálogo, pero cómo se ha concentrado en menos cantidad de sangres
y cómo eso también representa un biotipo mucho más homogéneo y uniforme, algo que era una característica que no tenía la Argentina, así por ahí lo veíamos ya en Brasil, y hoy ya estamos con los animales mucho más encuadrados, seguramente por un trabajo que se viene haciendo desde el cuerpo de jurados, de unificar los niveles y el criterio de jura, que va llevando a los criadores a entender por dónde ir y qué tipo de animales y qué características no tenemos que resignar nunca de la raza criolla. Entonces, vemos estas yeguas, las tres, como decía recién, de muy buen arco de costilla, las tres yeguas que desplazan bien. Después, por supuesto, en la jura, miles de detalles como los aplomos, que bueno, es lo que menos se puede ver desde la tribuna, pero sí desde acá abajo, y tal vez la cámara está tomando los aplomos de las yeguas, espero que sí. Esta última yegua que estamos viendo se llama Cherapé Melodía, es criada y expuesta por José Alberto de Coto. Ella es una hija de Yafú Buenazo, caballo que corrió el Freno de Oro con Horacio Casín acá en la Argentina, y su madre, Capibara Sospechada, que es una hija del Guampabúo. Guampabúo fue bigran campeón de Palermo y es el padre del Mutante, que también fue bigran campeón. Y es una sangre que está súper vigente y actual, sobre todo en Brasil, con la descendencia del Mutante, principalmente con el Fantástico de Sao Pedro, un caballo que viene siendo muy renombrado en las pistas morfológicas de Brasil. Y como abuelo materno, hoy está muy, muy jerarquizado en Brasil el Mutante. Acá precisamente tenemos una nieta del mismo. Bueno, ahora sí, ya fueron evaluadas individualmente cada una de las tres yeguas de la categoría yegua 3 años, recordando que las categorías son potranca menor, potranca mayor, yegua 3 años, adulta menor y adulta mayor. Van a ser los 5 animales que van a representar el gran campeonato al finalizar esta selección individual de cada uno de ellos. Ya el jurado tiene una decisión tomada, forman a las yeguas de frente y una de ellas se consagrará como la campeona yegua 3 años, será Guampalacha, será Tañido Española o será Cherapé Melodía. Campeón yegua 3 años. Resulta 1573. Debe ingresar el box 1572. 3 años y reservar a campeona de la exposición de otoño. Sigue en carrera para entrar representando esta categoría en el gran campeonato. Esta hija de la Merceditas, que aprovecho para decir que el nombre de la Merceditas es, como decía Santiago, la potranca nació durante Palermo, nació prematura y fue Mercedes Tapia, la hermana de Santiago, quien atendió a la potranca durante todo su primer mes de vida, le salvó la vida y por eso lleva su nombre. Una yegua muy linda, de cuello muy liviano, muy buena paleta, buena inclinación. Bueno, ya la veremos enseguida en la Vuelta de los Campeones. Bueno, ahora ingresó para disputar el reservado campeón yegua 3 años. Esta otra yegua criada también por Cabaña La Valentina. Ella tiene una gran historia de grandes campeones por detrás. Es hija del Fierro, el gran campeón de Palermo, que tiene infinidad de productos presentes en esta exposición, con buenos resultados. Un padre ya consagrado con algunas generaciones en pista. Y su madre es una combinación de otros dos grandes campeones, como son el Charque Leopardo y la Guampa Argentina. Ella se llama Guampa Labrada, su nombre viene de ahí, es una yegua toda descendiente de grandes campeones, como decía Santiago, el Fierro, gran campeón, hijo del Mutante, que fue gran campeón, y su madre, la estampada, es una hija del Leopardo, gran campeón, sobre la Guampa Argentina, que es la que le da esa distinción de ser overa. La Guampa Argentina, a su vez, es hija de la Rasqueta, otra de las grandes yeguas de la Valentina, con el talento de Junco. Bueno, qué lindo ver una linda overa en pista. Hoy esta mañana vimos un padrillo que fue campeón de categoría, overo, y ahí tenemos otra linda overa. También... El overo es un pelo muy buscado, es uno de los pelos definitorios y que identifican a la raza criolla en su variedad de pelajes. Y qué lindo que los criadores se preocupen por mantener esta característica y buscando tanto overos funcionales como overos morfológicos para que
ninguno de las características iniciales o primarias de los criollos se vaya perdiendo a lo largo del tiempo y con el trabajo de selección de los criadores. Está bien que dentro del overismo buscamos que no sea, que el blanco tratemos de que no predomine más de un 40-50% y que tenga su cabeza y sus ojos pigmentados, o sea, dentro de... Con esos requisitos el overo, por supuesto que es un gran pelo, bienvenido a la raza nuevamente que ha resurgido. Sin duda, evitando el exceso de blancos, pero resaltando esta que es otra de las grandes características de la raza. Esta es una yegua, tuve la suerte de verlas a las dos ahí en la cabaña, la Valentina, y como acá hay claramente un trabajo del criador en las dos yeguas que trae a la misma categoría, que les tocó competir juntas también en otoño y también salieron campeona y reservada una atrás de la otra. Una representa las mejores sangres funcionales de Chile, como es el Malulo, la Merceditas, el Facón. La Merceditas también fue campeona de rienda categoría B y gran campeona de Palermo. Y en este caso, toda la unión de los grandes campeones morfológicos históricos de la familia Ballester, como el Fierro, el Mutante, el Leopardo y la Guampa Argentina. Y cómo lograr dos yeguas equilibradas, dos yeguas de alto nivel para estar en este momento, en estas instancias de la pista, con dos genéticas tan distintas, ¿no? Eso es otra de las magias de la raza. Y siempre van a competir juntas porque nacieron el mismo día. El 28 de diciembre. Mirá vos, buen dato, bien ahí Santiago, mirando cada uno de los detalles del catálogo. Bueno, ya fui evaluada individualmente y ahora entre la hija del Fierro, la hija del Zorrino y la hija del Yafú Buenazo, tendremos la reservada campeona yegua 3 años de la exposición. Se ve que nuevamente hay otra rápida decisión. Es como, si bien no es lo habitual últimamente, pero cuando el jurado tiene duda entre dos caballos, yeguas, está contemplado que las saque, las compare, las ponga cabeza con cabeza, pero en esta categoría vemos que rápidamente tienen su decisión tomada. Uno a veces como jurado, cuando lote 5 se llega, saca las dos que más le gusta para compararlas, en el fondo está adelantando el fallo y desanima a los otros 4 que ya ven que no están en la pelea. No están en la pelea, pero sí es una herramienta que el jurado está contemplado, que lo saque, los compare, los haga incluso hacer caminar 2 caballos solos. Para reservado campeón, llegó a 3 años. Que hay muy pequeñas diferencias en algunos casos. Nuevamente, la overa. Guampa Labrada y Guampa Lacha repitiendo. Box 1572. Debe ingresar el box 1571. Que generan bastante discusión interna en la cabaña, en la familia Ballester. Están quienes les gusta más la picaza, quienes les gusta más la overa, y las diferencias son tan chiquitas que ellas cada vez que salen a pista terminan una por detrás de la otra con pequeños detalles para tomar esa decisión. Bueno, acá está entrando la valla. Añoranza Mourinha, una hija de otro padrillo consagrado con el Dormido Centenario, que va al Chuchoca, y la Linda Rosa. O sea, el Centenario... Centenario fue freno de oro de la Argentina, uno de los caballos más buscados por criadores de todos los países, un caballo que fue muy bien trabajado por Cabaña Las Cadenas, que lo trabajó en forma mesurada, eligiéndole las madres y ganando importantísimos premios. El caso de la madre de esta yegua, Maniadora Tirana, fue gran campeona de la exposición nacional en Tandil, es una hija del Capricho. Y además la Tirana ya tiene otro hijo en esta exposición, que fue finalista del Freno de Oro con el Charque Gentil, una yegua que realmente produce muy bien para la cabaña, es una yegua que al haber sido gran campeona de la exposición nacional está habilitada a dar 2 crías por año, y seguro que Cabaña La Añoranza va seleccionando de los mejores padres, el Charque Gentil es uno de ellos, en este caso Centenario, para ir teniendo la descendencia sobre una de sus principales madres. Y ahí vienen las líneas vallas, el Capricho del Vallo, la Tirana de la Valla y esta yegua Mourinha es Valla. Una yegua ya un poco más grande que las otras, una yegua de 1,44 m, de más estructura, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente que marca un poco la diferencia con los primeros premios que eran todas de 1,40 m, esta es una yegua de más físico.
fue una particularidad o una característica de esta exposición que quizás por el tiempo de espera, por la ansiedad de empezar a salir a las exposiciones o estos dos años de menor intensidad de actividad, que los animales llegaron con un nivel de preparación un poco mayor? Quizás es algo que no, es una tendencia que no tendríamos que pasarnos de algún límite lógico, porque no tenemos que olvidarnos que son animales de silla, animales que son para después de ser confirmados como animales morfológicos, tienen que participar en alguna prueba funcional, o eso sería el ideal para los criadores, y a veces el exceso de preparación puede arrastrar algún tipo de lesión y demás. Sobre todo en categorías más jóvenes, el sobrepeso en animales jóvenes indudablemente es perjudicial para sus articulaciones, entonces siempre recomendamos llevar despacio la cuida y no pasarnos, porque esos kilos de más en caballos que hay que traer montados y ensillar y demás pueden ser contraproducentes. Qué lindo ver ahora en la pista de tres animales esta búsqueda del caballo integral, ¿no? Dos, las yeguas de las dos puntas son hijas de caballos que corrieron el Freno de Oro, uno ganó el Freno de Oro y otro fue finalista, y la del medio es hija de un gran campeón de Palermo que se vendió estando listo para correr la credenciadora de inéditos, o sea, la búsqueda de este caballo integral, de no dividir la raza en morfología y función, sino trabajar de la mano con las dos grandes actividades, las dos ramas que tiene esta raza, es muy importante como mensaje para los criadores. Y esa búsqueda permanente del caballo integral es lo que hace que veamos en caballos armónicos y equilibrados en la pista, porque tiene que guardar una proporción, el caballo criollo es un caballo de medidas medias, entonces vemos una gran armonía en casi todos los ejemplares presentados. Tercer mejor yegua a 3 años. Del oeste, española. Box 1577. Debe ingresar el box 1578. Madre mutante, expuesta por La Esperanza, que le tocó ganar una categoría muy linda. Recuerdo que había muy lindas yeguas. Veremos quién es la que entra ahora para disputar la cuarta mejor yegua a 3 años. Pero bueno, Cabañas del Oeste, Cabañas de la familia Ballester, imponiéndose en este campeonato. Dos de Cabaña La Valentina y una de Cabaña La Esperanza hasta el momento. Y vuelve ahora otra yegua de La Esperanza. Esta colorada, Tañido Mimosa, hija del Fierro, del cual ya venimos hablando. En una madre cría de Eduardo Ballester, Mañanero Mulatera, que es hija del Zapateado, con la multa buena. Un dato importante es, ella es propia hermana de Tañido Mala Mía. Tañido Mala Mía fue 3 veces entre las 4 mejores yeguas de Palermo, consagrándose, si no me equivoco, tercer mejor yegua en su máximo premio. Misma combinación genética, propia hermana de esta yegua, y a su vez la Tañido Mala Mía es la madre de quien saliera hoy cuarto mejor potrillo menor de esta exposición, hijo de la Mala Mía con el Zorrino. O sea, como también dentro de la misma cabaña se van sacando esas madres productoras, esas familias productoras que le generan una cabaña tan grande como La Esperanza, venir a la gran pista de la morfología con dos propias hermanas y un hijo de ellas. Sí, uno siempre tiene una tendencia a reflejar y a resaltar los padres, los padrillos, pero las cabañas se hacen con madres, la selección de madres, las madres que dan con distintos padrillos es lo mejor que le puede pasar a una cabaña. Los padres hoy por hoy, con el acceso a la genética que tienen todas las cabañas vía centros de monta, servicio, semen, etcétera, está el acceso de todas las cabañas, pero tener madres de líneas fundadoras, tener madres que dan con cualquier padrillo es lo que hace a una gran cabaña. Y otra más, hija del Fierro. Fierro, ahora tengo acá una estadística que después en el transcurso de este campeonato se las voy a leer un poco. Fierro creo que debe ser uno de los caballos, si no es el caballo con más cantidad de hijos en esta exposición, pero a su vez viene reflejándose con muchos hijos presentes en el día de hoy, que es el día de los campeonatos. El Fierro acaba de ser exportado a fin del año pasado para trabajar en importantes cabañas de Brasil, se encuentra actualmente en Brasil, sigue siendo propiedad de Cabaña La Esperanza, pero está siendo utilizado en este gran intercambio que siempre buscamos hacer entre los países que integramos la FIC, buscando esta raza integral, esta raza global, y sobre todo, como es acá, que esta yegua es hija
de una gran madre criada por Eduardo Ballester, que Cabaña La Esperanza justamente la llevó a Trenquelauquen y fue campeona de la exposición de Trenquelauquen con cría al pie. Sí, el Fierro, hoy vimos una potranca muy linda siendo campeona potranca, la yegua de Rocha, hija de la Chacarera, gran campeona de Palermo. Así que bueno, de más está decir que el Fierro se ha convertido ya en un padre muy importante en la raza. Bueno, está por elegir la cuarta mejor yegua 3 años. Confirmado acá mirando las estadísticas, Padrillo con más cantidad de crías en la exposición es el Cahuel y lo secunda el del Oeste Fierro. Cahuel que ya tiene un campeón de categoría. Y ahora resulta cuarta mejor yegua 3 años. Cuarta mejor yegua 3 años. Tañido Mimosa. Box 1578. Esta culminación de la fila, dos yeguas de la Valentina, dos yeguas de la Esperanza, dos hijas del Fierro, entre las cuatro mejores de esta categoría. Vamos a escuchar los comentarios del jurado. Buenas tardes a todos. En esta categoría nos encontramos con cuatro muy buenas yeguas. Nos inclinamos con la Picasa primero, una yegua larga, de buenos desplazamientos, de una buena grupa, una buena posición de cogote, una yegua muy sólida en su conjunto. La segunda yegua, La Hoguera, una yegua muy equilibrada, con buena profundidad de costilla, con una buena línea superior y con una buena posición de cogote que, por el cual le gana a La Gateada. La Gateada tercera, una yegua de una buena grupa, un buen desplazamiento de su posterior. Nos hubiera gustado con una mejor, un mejor cogote. La cuarta yegua, una cuarta sólida, una yegua sólida cerca de tierra, buen desplazamiento de su posterior. Nos hubiera gustado verla con un poco, una mejor inserción de su pega y más fuerza en sus garrones. Bueno, va a comenzar. Para el campeonato yegua adulta menor participan los boxes 1594, 1599. Bueno, otras dos yeguas importantes, dos yeguas conocidas, dos yeguas premiadas ya. Por un lado, La Gateada, Añoranza Cuchillera. Ella resultó cuarta mejor yegua de la exposición de otoño, que fue en marzo, abril de este año. Y la otra, Mercachifle Maestra, fue gran campeona de la exposición del año pasado. Mercachifle la Maestra, la valla. Es hija de Siete Bendito, con un hijo de Tinajera Yaguarón, en una madre la Raquel Floreado. Y por abajo va el Charque Chiquilín, uno de los clásicos padrillos que hicieron la cabaña del amigo Ricardo de Otto. Recordando, Charque Chiquilín fue reservado gran campeón de Palermo, es el padre del abuelo materno del Cahuel. Es una combinación del Junco con la Banana, Junco gran campeón, Banana una de las yeguas emblemáticas de San Arsenio. La Gateada, una hija de Jaguel Jaque, padrillo importado de Uruguay, hijo del Cantagallo, padrillo muy lindo que estuvo en exposición, que fue cuarto mejor. Jaque fue cuarto mejor acá en Palermo y fue gran campeón de la exposición de otoño en Uruguay. Fue de los primeros hijos del tañido Cantagallo en ganar premios.
con una yegua del Cardal. Qué lindo ver un pedigrí Cardal en una buena yegua en exposición. Y trayendo toda la historia de la raza, esta raza que está, esta asociación que está a punto de cumplir 100 años, y recordando el Cardal también, que en el 2025 se cumplen los 100 años de Gato y Mancha, dos grandes leyendas, emblemas de la raza criolla. Es una yegua, está yegua muy, muy armónica, muy balanceada, ya como adulta menor, marca una buena musculatura en sus pectorales, en su antebrazo, su pierna. Una yegua de estructura y clase. Ella que encantó a los jurados en la categoría del día de ayer y también a los jurados de la exposición de otoño, encuadrándose en como tantas otras que están pasando por hoy, sí, donde estamos viendo alguna de ellas que pueda llegar a ser la gran campeona que conoceremos esta misma tarde. Llega prolija, de garrones bien bajos, bien musculada, una linda línea superior, una yegua muy bien puesta. Ella es la maestra, como decía hoy Santiago, hija de Siete Bendito, combinación del Yaguarón, sobre el charque Chiquilín, combinación de sangres extremadamente funcionales, con sangres morfológicas importantes, de Cabaña San Arsenio, Cabaña del Mercachifle, Ricardo de Otto, siempre presentando importantes animales, sobre todo una cabaña muy competitiva en la categoría de hembras, en esta tradicional pista de Palermo. Una linda yegua que le sale bien el cuello y muy buena flexión de nuca. De buenos bajos, también muy bien musculada. Van llegando a nuestros teléfonos saludos de toda la gente que va acompañando esta transmisión. Llenas las tribunas, llenas de amigos uruguayos, paraguayos, brasileros y gran cantidad de criadores argentinos presentes en esta tradicional pista de Palermo que nos llena de orgullo haber vuelto. Bueno, una disputa pesada, dos yeguas con chapa, dos yeguas con historia, dos yeguas importantes, dos yeguas bien rectangulares, caminan parejo, pequeños detalles entre una y otra que van a determinar ante los ojos del jurado cuál de ellas se consagrará como campeona yegua adulta menor, ya casi completando lo que va a ser este maravilloso gran campeonato de hembras de Palermo. Y destacando yeguas que ya han sido premiadas en exposiciones en el año, son animales que tienen bastante tiempo de cuida, años largos, 2 años, y lo difícil que es que no se te pasen de grasa. Campeón yegua adulta menor. Porque indudablemente se hace más dificultoso. Mercachifle, Box 1599. Debe ingresar el Box 1595. Buscando defender su título de gran campeona como lo fue en la exposición de otoño que tuvo que realizarse en Estancia La República debido a la pandemia, y que ambos campeones están hoy en estas pistas. Ella la maestra, y después vamos a ver a Tropezón Mambrú, que también fue el gran campeón de esa exposición, y qué lindo volver a ver animales premiados y que defiendan
sus títulos y su nivel. Bueno, en pista, Pajonal, Hormiga Colorada, una dije, una Overa Colorada, dije el Alacrán, que va al Senecio, una yegua de Mels, la Murin de yegua también, bien costilluda. Otra vez, muy buen los overos, como decíamos hoy, otra vez otra yegua overa, bien adornada, bien criolla. Y vamos a ir pasando algunos datos curiosos de esta exposición. Hay 6 yeguas en la exposición que tienen un hijo o más también pisando la pista y compartiendo pista con ellas. Así que eso, hablábamos hoy un poco de las familias. Hay 6 yeguas que se repiten acá en esta pista. Una de ellas es Pajonal Madeja. Pajonal Madeja es la madre del Pajonal Piojo, que lo vamos a ver después en los campeonatos, que fue gran campeón nacional, y también de Pajonal Hormiga Colorada, que es la yegua que estamos viendo en este momento. Terminando de ser evaluada, Pajonal Hormiga Colorada. Quien junto a Añoranza Cuchillera nos dirán quién es la reservada yegua adulta menor de esta exposición. A 3 años. Hay, hoy les decía un poco sobre las estadísticas, hay 11 hijos del Cahuel en esta exposición y 10 hijos del Fierro. Fierro tiene 4 machos y 6 hembras en esta exposición. Y tercero debe andar el Zorrino, ¿no? Seguramente el tercero debe ser el Zorrino. Vamos a sacar el cálculo del Zorrino. Por una categoría fue en primer, segundo y tercer premio, hijo del Zorrino. Y el Zorrino no tiene animales en categorías de adultos porque está... Cuidado, un gallo muy nuevo. Un gallo cuidado, porque me mueve el banco. De corta producción. Cahuel tiene 6 machos y 5 hembras. Van a dar otra vuelta más. El Zorrino tiene 4 crías en la exposición, los 3 que nombraste que entraron juntos y la española que acaba de consagrarse tercer mejor llegó a 3 años. Bueno, ya está la decisión tomada, vamos por la reservada campeona adulta menor. Siguen llegándonos un montón de mensajes a nuestros teléfonos. Agostino Bonatti de Cabaña Santa Elena mandando saludos. Cabaña que ya sacó la reservada campeona Potranca
No, no, pero Cabaña que sacó la reservada campeona potranca menor. Reservado de campeón yegua adulta menor. Box sí, 1594, Añoranza, debe ingresar el box 1593. Sigue con chances abiertas de pisar nuevamente el gran campeonato. Esta hija de Jahuel Jaque debe ser primera generación del Jaque, caballo que fue usado por muchas cabañas acá en la Argentina y que ya hay varios hijos compitiendo. Bueno, y va a entrar otra hija del Fierro. Y ahora seguimos con los hijos del Fierro. Había seis hembras. Juanpa Baraja, que también estuvo entre las cuatro mejores yeguas de otoño. Anecdóticamente, ella fue tercer mejor yegua de otoño por delante de la cuchillera, de la que acaba de salir. Una yegua que dio mucha ventaja, vino con cría al pie, por eso está en un estado más liviano. Una yegua que le costó más agarrar estado y seguramente eso la llevó a perder posiciones junto con su contrincante que salió recién premiada. Ella es una hija del Fierro en la Guapa Capalinda, que es una hija del Charque Estribo. Charque Estribo es combinación del Bolero y el Chingorioli y es el padre, nada más y nada menos, que del Charque Leopardo. Y la Guampa Caparrosa, gran campeona de Palermo, hija del Capricho. Así que nuevamente, genética de grandes campeones en esta Guampa Baraja. Ella ya había sido consagrada como campeona de la exposición de Trenquelauken, siempre pisando las pistas de los campeonatos. Otra importante yegua criada por la Valentina, que bueno, como decíamos, dando un poco de ventaja por haber criado, que eso hace muy difícil para una yegua pelear las grandes ligas y tener que criar. Sí, cuando estuvo en otoño estaba más musculada, con unos kilos más y mayor descenso de costilla. Pero una yegua muy elegante, muy linda, de buenos huesos. Cabaña La Valentina, que volvió con fuerza a las pistas morfológicas después de varios años de no estar participando en forma directa, sí quizás su genética, pero no animales directamente expuestos desde la cabaña. Y bueno, como una de las cabañas sólidas, históricas de la raza, que hace un maravilloso trabajo de morfología, volvió con fuerza en otoño con estas tres yeguas peleando el campeonato y ahora nuevamente sus tres yeguas vistiendo esta gran pista de Palermo. No presentaban, pero se ve que trabajaban. Estaba la cocina estaba trabajando. Claudio Daudal, Federico Argüelles, jurados de la categoría hembras, analizando, debatiendo, concentrados en ordenar estas yeguas que, como decíamos, son muy chicas a veces las diferencias, muchas con posibilidades de ganar, muchas con el mérito de poder ganar. Difícil para el jurado comparar dos yeguas con estados distintos, si bien tienen, el jurado siempre ve lo que está en la pista, no tiene en cuenta los considerandos, pero normalmente se les complica. Atenta la mirada de
los brasileros, viendo cuáles son las tendencias, cuáles son los animales con quienes van a tener que enfrentarse el próximo año, que tenemos el honor de tener la próxima edición de la exposición FIC, que es el Mundial de los Criollos, la exposición de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos, que va rotando de país en país, y el año que viene toca acá, en la pista de la Argentina, en la exposición de otoño, en la fecha histórica de la exposición de otoño, con los arranques de lo que serán los grandes festejos que está preparando la asociación para celebrar los 100 años desde su fundación. Y un gran esfuerzo que va a haber que hacer el que viene, porque vamos a hacer el Freno de Oro acá en Palermo. Hay que hacer pistas en bajo techo para tener el largo para la prueba de campo, armar la manguera. Un gran esfuerzo que va a hacer la raza para que la FIC sea una fiesta, ¿no? Sea una fiesta y hagamos todas las pruebas y competencias. Va a ser la final también de rodeo. Agéndense para el año que viene. Principios de abril. Todos acá en la rural de Palermo. Festejando la FIC y los 100 años de la Asociación Criadores de Caballos Criollos. Y creo, como decía, que los grandes criadores de Brasil, muchos de los grandes criadores de Brasil, están acá, están atentos para saber qué artillería tienen que traer para lograr ser los campeones. Tercer mejor yegua adulta menor. Mundiales de la raza criolla. Llamaron al árbitro. En pista raza criolla ha sido convocado el árbitro Alberto Rote Güemes. Ahora nos explicamos por qué daban vueltas y vueltas. El árbitro que ayer entró en dos ocasiones, una en categoría padrillos y otra en categoría yeguas. Y bueno, para algo está el árbitro, hay que usarlo. Es importante. Primero porque a veces el no ponerse de acuerdo puede demorar demasiado la jura, y después porque es una de las herramientas. Realmente lo que se busca con los jurados múltiples es darle la mayor cantidad de instancias a cada uno de estos animales para poder determinar con estas finísimas diferencias, porque realmente los niveles se ponen cada vez más altos y cada expositor puede tener la tranquilidad que toda la atención va a estar puesta en los jurados para llegar a un acuerdo, para elegir los mejores animales, y en caso de no lograrlo tenemos esta alternativa que es convocar al árbitro, que es el señor Alberto Ruete Güemes. Y además que el hecho de, obviamente nadie quiere que el árbitro entre cada rato, pero cuando así ocasionalmente entra, ¿sabes lo que demuestra? Que los dos jurados tienen personalidad, firmen sus convicciones y a veces el 90%, 95% de las veces se coinciden en los análisis, pero hay un 5% en el cual no, y cada uno con su convicción, y ahí va el árbitro. Claramente es una diferencia de qué criterio aplicar. Como decía Santiago, son yeguas muy buenas las dos, son yeguas parejas. Quizás haya una superioridad morfológica en una de ellas, pero el estado corporal que está sintiendo esta yegua, una yegua importante, una yegua conocida, una yegua ya galardonada, que quizás no llega en el estado de preparación o en el estado corporal que le alcance para ganarle a otra yegua que también es sólida, que también tiene sus virtudes y que también merece estar pisando esta instancia del campeonato. Bueno, entonces, como le decíamos al principio, terminada la categoría adulta menor y adulta mayor de hembras, se va a hacer el gran campeonato de hembras, y luego quedó la categoría de adulto mayor de machos y el gran campeonato de machos. En un orden no habitual de jura, buscando que todos los equipos de jurados trabajen por la tarde, que es el momento de máxima atracción y concentración del público, de la prensa. Entonces se optó por este sistema. Ahora, como diferencia de lo que por ahí había pasado en la última o las dos últimas ediciones de la exposición de Palermo,
creo que este año no podíamos darnos cuenta. Antes era fácilmente, te podías dar cuenta en qué día de la semana estabas porque era una diferencia enorme de público cuando llegaban estos momentos. Pero este año hemos vivido tribunas llenas permanentemente, ¿no? Sí, lo que nos tocó estar en la tribuna ayer y antes de ayer. Hoy estamos muy cómodos, Mariano, acá. Tenemos una vista privilegiada, estamos casi al mismo nivel que los jurados, mirando bien de cerca la yegua. Realmente un honor que nos hayan convocado para locutorear esta instancia. Sí, para ayer, quienes recién ayer se conectan, somos Mariano Neto y Santiago Tapia. Tercer mejor yegua adulta menor. Campeonato y grandes campeonatos. Bueno, el árbitro ya tomó una decisión y como es costumbre, al momento que el comentario dirá en qué se basó. Box 1595, debe ingresar el box 1600. Ganó la overa nomás, ganó esta pajonal hormiga colorada. Dándole lugar a entrar para disputar la cuarta mejor yegua de esta categoría. Chaque Virole Plata. Una hija del Chirú Mandillú, uno de los padrillos que la estrella eligió como hijo del curanteado para producir y que lamentablemente una enfermedad murió el caballo en una madre tinajera Tábano, Tábano de Facón. Padrillo del Tábano, un caballo con un superlativo desempeño en los corrales de aparte, en la rienda. Recordando también que Chac Chirú Mandillú fue gran campeón de la primera exposición nacional que se hizo en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos, cuando se empezaron a hacer las exposiciones nacionales, y él se consagró como gran campeón nacional. Lamentablemente después entró en un proceso de una enfermedad degenerativa y dejó muy pocas crías, pero todas ellas muy importantes, con ya bastantes premios ganados, inclusive con finalistas importantes del Freno de Oro. Chaque Virole Plata, tercer premio en su categoría, una categoría indudablemente muy competitiva, muy buena, le tocó. Una linda yegua también de garrones bajos, de mucha clase, de un tamaño intermedio, que creo que también es una carrera pareja con la Colorada del Fierro. Sí, sí, nuevamente creo que quedó marcado el criterio que aplicó el árbitro, que fue premiar el animal en el momento en el que lo estamos analizando. No podemos tener en cuenta ni su historia ni su trayectoria anterior. Hay que, para eso están estas instancias, para eso los criadores trabajan incansablemente varios meses para llegar, sorteando todas las inconvenientes. A veces los caballos tienen algún problema en el viaje, no quieren comer, no quieren tomar agua o demás, y tienen que estar en el momento justo puestos con la mejor preparación, porque es el momento de seducir al jurado para que elija por esos pequeños detalles que a veces diferencian una yegua de la otra. Y eso fue seguramente lo que llevó a Pajonal Hormiga Colorada a estar ya colocada como tercer mejor, y que abre también la posibilidad, después de lo peleada que fue la elección con Chaque Virola de Plata, a que vuelva a suceder lo mismo, o que en este caso el jurado, que estaba inclinado hacia la yegua Guampa Baraja, termine teniendo su oportunidad de elegirla en esta ocasión. Cuarta mejor yegua adulta menor. Box 1593. Bueno, indudablemente, como era de presuponer, si un jurado ya la eligió por sobre la red reservada, sobre la tercera, gana la yegua del Fierro, que había dejado su, había perdido la pelea por el tercer mejor. Bueno, Guampa Baraja consagrándose cuarta mejor yegua adulta menor, y nuevamente Cabaña La Valentina con sus tres yeguas que trajo Otoño, que repite en Palermo, llevándose dos cucardas hasta el momento, estando entre las mejores yeguas del país en esta exposición de Palermo. Vamos a escuchar. Bueno, en este campeonato de yegua adulta menor
nos encontramos con muy buenas yeguas, nos terminamos inclinando con la valla, la encontramos con un muy buen equilibrio de posterior con la anterior, una yegua bien femenina, se desplaza muy bien, muy buena angulación de garrones y largo de grupa. Le termina ganando a la gateada prácticamente por su cabeza, calidad de orejas y cuello. La gateada que queda reservada es una yegua súper sólida, con buena angulación, camina con mucha facilidad y un excelente tronco. Buenas tardes. Bueno, la overa que le gana a la zaina, yo la veo con más caja, más tórax, muy linda línea superior, cañas cortas, los garrones bajos, y la zaina que va a cuarta, una yegua armónica, pero que le falta mucha costilla, y la veo con menos musculatura que la overa. Bueno, vamos ahora al último de los campeonatos. Para el campeonato yegua adulta mayor participan los boxes 1605, 1610, 15 y 17. Vamos completando, vamos a saber quién es la quinta integrante de este prestigiosísimo gran campeonato que vamos a vivir hoy. Ahí van entrando importantísimas yeguas. Y toda la atención del público mirando la última definición para ya poder pasar al gran campeonato de las hembras. La primera yegua es una hija del Cahuel, Coscojera enamorada, el madre Calafío Pandillero, o sea, padre y abuelos consagrados. Una yegua que ganó ayer en su categoría con árbitro. La segunda, una picasa del Sen Razón da Carapuza. Después está la Casala, la del oeste Casala, que fuera reservada, gran campeona de Palermo. Ella es una hija del Fierro, una madre escudo duende. Y la coronada última, una hija del Bañadora Doblada, la hija del Patrón Chico Guapo, en madre Charque Capricho. El Guapo, otro caballo importante de la cría de Marcelo Gastambide, premiado en exposiciones. O sea, las cuatro yeguas tienen genéticas consagradas. Yeguas de mucha genética consagrada, dos de ellas con mucha historia en las pistas. Coscojera enamorada fue reservada gran campeona de la exposición de otoño por detrás de Mercachifle la Maestra, yegua que acaba de salir campeona adulta menor, por lo tanto pueden volver a encontrarse en el gran campeonato, en caso de que ella sea consagrada como la campeona. Iremos viendo una a una. Nuevamente la genética del Cahuel, caballo con más cantidad de crías en esta pista, 11 hijos de Cahuel, y la Escarchada es una hija del Pandillero en Coscojera consentida. La yegua coronada, muy prolija, hija del Cahuel, mide 1,44 m, tiene 1,98 m de tórax y 19,5 m de hueso. Es una yegua grande, pero armónica y bien balanceada. Siguen analizándola. Está excelente nivel de yeguas adultas, yeguas ya con más edad, con más trayectoria, y sin embargo que llegan acá con una gran preparación. Y veremos cómo queda conformada esta fila de gran campeonato. Realmente están saliendo yeguas muy buenas en todos los campeonatos, así que el final está súper abierto para cualquiera. Van a ser pequeñas diferencias, pequeños detalles que llevarán a elegir la gran campeona de esta exposición.
Ahora es el turno de Patacón Trenza. Esta Picasa, hija del Senra Sonda Carapuza. Senra Sonda Carapuza fue freno de bronce en la Argentina y además premiado dos veces entre los tres mejores padrillos de categoría acá en la pista de Palermo. Su madre, del Payé Trenza Colorada, es una combinación del BT Chiquicuá con la Trenza. Es propia hermana del Trenzado de Ocho y de otros grandes caballos que corrieron el freno. La madre de esta yegua. Ella ganó su categoría. Y está acá ante los ojos de los jurados compitiendo con las otras tres yeguas que integran este campeonato. Una yegua que va, este año está saliendo al freno de oro, a credenciadora. Está en pleno entrenamiento. Hay tres yeguas en esta exposición que vinieron a la morfología y que están en el ciclo del freno de oro. Ya pasó una valla que fue finalista este año y que ya está finalista nuevamente para el próximo ciclo. Más esta yegua y otra de Fernando Sáez Valiente. Y qué lindo esto, ¿no? De los mismos animales que están en función, traerlos a morfología. Eso les sale un poco caro a los animales porque no tienen el mismo nivel de estado, el mismo nivel de preparación, y pueden quedar ante otros animales muy preparados un poco más reducidos o dejando un poco de ventaja librada. Y pierden un par de meses de entrenamiento porque hay que aflojarlo, hay que dejar que se venza. Eche un poco más de cuerpo, que se engorden, entonces se paran el entrenamiento. Pero el gusto, muy meritorio. Y el gusto de tenerlas en Palermo para un criador siempre es muy meritorio importante. Y va de la mano con esto que tanto nos demandan los criadores de todos los países, que es realmente trabajar sobre una raza única, una raza integral. Sabemos que tenemos un potencial de estética y de belleza impresionante, sabemos que tenemos un potencial funcional impresionante, pero también sabemos que tenemos el gran desafío de juntar esos dos ingredientes y lograr caballos lo más lindo y lo más bueno posible. Eso es lo difícil y lo atractivo que tiene esta raza, y por eso nunca hay un final escrito, nunca se sabe quién va a ser el ganador, porque todos mejoran cada día. Bueno, acá tenemos a Del Oeste Casala, otra hija del Oeste Fierro, y una madre Escudo Vende. La combinación que indudablemente está buscando la cabaña para complementar la estructura y la funcionalidad. Claramente la cabaña está firmemente apoyada sobre las dos líneas de sangre que mejor le dieron y que más consideró, como son la línea del mutante y la línea del duende, presentes en la genética del zorrino, presentes en la genética del fierro. Ella una yegua que brilló en las pistas, fue campeona de Trenquelau, que fue reservada gran campeona acá en Palermo, y que llega otro año más. Pasó con algunos inconvenientes la admisión, estaba con algún problemita de cólico o una reacción alérgica que la tenía un poco mal. Finalmente pudo recuperarse, participar de la categoría, lograr el primer premio, y está acá tratando de defender su título adquirido en años anteriores. Bueno, llegó, estos días de exposición se compuso, estaba con esos problemas en admisión. Ya en la categoría la veo mejor y hoy la veo muy bien. Y por último, Maneadora Doblada. Está colorada, nacida en diciembre del 2013, hija de Patrón Chico Guapo. Patrón Chico Guapo fue gran campeón de otoño y reservado gran campeón de Palermo. Uno de los más lindos hijos del gran Cabaret, BT Cabaret, el primer padrillo que vino de Brasil, traído por importantes cabañas y que dejara un importante número y calidad de descendientes. Y uno cuando ve una yegua de 8 años y mira abajo y ve las manos limpias, sin vejiga, sin sobrehuesos, sin nada, habla de la calidad estructural de una yegua. La madre de esta yegua, Maneadora Doble Charque, es una hija de Charque Capricho en Charque Exótica. Exótica es hija de BT Bolero. Una lindísima combinación de el bolero con Chingorioli, siempre dio importantísimos premios en San Arsenio, como es el Charque Gigoló, como es el estribo, de ahí desciende el leopardo y otros tantas, Charque Escorpión, la combinación del bolero sobre las sangres clásicas de San Arsenio.
Bueno, queda la última decisión difícil, porque después el gran campeonato es una decisión seguro sin de mucha importancia, pero ya habiendo sido filtrado, ya teniendo las cuatro yeguas que más le gustan al jurado, todo se hace un poco más fácil y genera que, bueno, gane cual gane, uno se pueda sentir tranquilo y contento. Pero ahora el jurado tiene que elegir entre parece estas que cuatro decisión, importantes yeguas. Una vueltita. Si van de frente, es que está decidido. Si van de costado, que están pensando. Van de frente, la decisión está tomada. Campeón yegua adulta mayor. Cosco Jera enamorada. Vuelve a encontrarse con Box 1605. Debe ingresar el box 1601. Yeguas de esta exposición. Mantener o mejorar su título obtenido en la última exposición de otoño, en la anteúltima exposición de otoño. Otra hija de Cahuela al gran campeonato. Y una lindísima yegua de Cabaña La Martita que se juntará con las otras tan lindas yeguas que ya fueron ganando. Y ahora atención que entra otra famosa yegua importante que fue definida por árbitro en el día de ayer. Ella es Yanka Keisha. Debutó como potranca, fue campeona potranca menor y reservada gran campeona de Palermo en el último Palermo que tuvimos antes que este. Ella es criada por Jean Camille y adquirida desde chiquita por Sebastián Forcat, Cabaña La Fortuna, una cabaña nueva que viene pisando fuerte en todas las áreas que se presenta y está acá nuevamente en el campeonato. Fue difícil la decisión entre la enamorada y ella, se peleaban dos hijas del Cahuel, tuvieron que llamar al árbitro y acá está la Keisha buscando entrar también en el gran campeonato, como ya lo hizo cuando fue potranca. Sí, ayer era muy pareja con la otra. Se presenta bien, se para bien. Pone bien su cuello, su cabeza. Muy sólida, muy buena estructura. Su madre, Jean Camille Chocha, es una yegua hija de Jean Camille Pilán, un caballo que tiene mucha sangre chilena. Y ella fue la primer representante del Cahuel en la Argentina de dejar a todos encantados cuando se consagró como la reservada gran campeona de Palermo el mismo año que Cahuel había puesto una cuarta mejor yegua. El año anterior el Cahuel había dado el campeón potrillo y tercer mejor macho, que fue el Yanka Intendente, que se fue para Brasil, pero era el producto de un cruzamiento cuando el Cahuel era pre-potrillo y solamente le habían dado un servicio, pero en su primera generación completa de crías puso dos yeguas entre las cuatro mejores de Palermo. Analizando nuevamente los jurados, con la responsabilidad que significa mirar cada uno de estos animales, saber todo lo que está en juego detrás, el sacrificio, el trabajo, la inversión de cada uno de los criadores, el trabajo de los cabañeros, que llevan a que tengan que estar atentos a cada detalle, como lo hicieron durante la cuida. Ahora es el momento de presentar y de mostrar los animales de la mejor forma. Pareciera que miran los jurados a Del Oeste, Casala, comparándola con
la Queixa, eso es una impresión mía desde acá, por cómo miran hacia un lado y hacia el otro. Además, como jurado, uno se abstrae de toda la historia de los caballos, pero uno también tiene memoria y los vio ganar, los vio competir y se acuerda. Pero no pesa, ¿no es cierto, Mariano? No, no pesa, no pesa generalmente, sobre todo en las juras dobles, que el hecho de debatir y dialogar con otro te obliga a mirar dos veces sobre lo que ya viste, y eso ayuda mucho a dejar la mente en blanco, que es realmente lo que hay que hacer para analizar cada uno de estos animales, estar atento, porque uno sabe que está midiendo su opinión contra la de un par, y entonces lo ayuda a estar mucho más concentrado, olvidarse todo el pasado de cada una de las yeguas. Pero bueno, somos fanáticos, todos hemos estado en la tribuna cuando estos animales fueron premiados, y es imposible, no, por lo menos, no conocer la historia de ellos. Después, el peso no influye, pero sí es como que somos espectadores desde adentro también cuando somos jurados. Están mirando todas, acá, Mariano. Están mirando todas. ¿Eh? Acá me corrigen, es verdad. La Coscojera Enamorada fue tercer mejor yegua de otoño. Quien fue reservada fue la Culebra de los Otamendi, que está acá en esta exposición. Lamentablemente no pudo participar por un cólico, no pasó la admisión. Una lindísima hija del centenario que fue reservada detrás de la maestra. Y tercer mejor fue la Coscojera Enamorada. Gracias, Jorge Otamendi, por la corrección y perdonen por la desinformación. Y ojalá que la Laguna esté bien y salga del mal momento que tuvo con su cólico. La Paleufú Culebra, que también estuvo disputando, estuvo en la arena del gran campeonato de la exposición última de otoño. Bueno, decisión tomada. Reservado de campeón, yegua adulta mayor. Caminan hacia del oeste Casala, si no me equivoco, veremos. Así box es. 1615. Debe ingresar el box 1616. Cahuel y Fierro. Fierro y Cahuel. Fierro y Cahuel, los dos padres con más cantidad de crías. Y ahora van a ser seguramente los padres con más cantidad de hijos en los campeonatos. Sigue en carrera la Casala para defender su título de reservada, gran campeona de Palermo. Mientras ingresa... Perdida Guabuena, hablando de padrillos que dejaron una huella, el quebracho de Yiquicuá. Padrillo con muchos años de producción, vigente en el freno como pocos, ¿no? Padre del actual freno de plata de la Argentina, que va a representar a Argentina en la gran final del freno de oro, el viejo campero chamamecero. Y por madre, Vanilagüe Ocurrente, un caballo funcionalmente extraordinario. Ella se llama Perdida Agua Buena, es una hija de Quebracho, de Chiquicuá, sobre una madre ocurrente, como decía Santiago, criada por Cabaña del Divisadero, de Carlos María Braida, una cabaña histórica y tradicional de los rodeos, con grandes animales en la morfología y en la función. Otra de las cabañas en búsqueda de este gran caballo integral que todos anhelamos, y acá una de sus representantes. Se nos lleva con mucha carga funcional, con muy linda morfología, y que logró entrar a este que... último campeonato de yeguas de esta tarde de hoy. La yegua está por cumplir próximamente 8 años. Qué
Quebracho y Chiquicuá también produjo a Calfiado Pandillero, reserva gran campeón de Palermo, tercer mejor de la FIC y padre de campeones acá en la Argentina. Y siguen vigentes sus hijos, después de tantos años siguen entrando a las pistas. Vamos a saber ahora quién es la tercer mejor yegua adulta mayor. La yegua gateada mide 1,41 m, 1,82 de tórax y 20 de hueso. La yegua bien sólida. Bueno, empiezan a caminar. Miran para la punta, miran para el medio. Lindísima yegua, realmente ya salió una campeona y sin embargo una reservada, y uno mira la fila y queda encantado con ellas, muy buen nivel. Imagínense que hubo categorías de 6 animales, detrás de ellas 4 o 5 animales del mismo nivel, de la misma superioridad, de la misma excelencia, manteniéndonos a todos con gran expectativa y concentración hasta el último minuto. Ya está la decisión tomada. Camino tercer mejor yegua adulta mayor, Yanka Keisha, otra hija de Cahuel. Ella que fue la reservada gran campeona de Palermo vuelve a llevarse dos cucadas. Box 1601. Y sigue. Debe ingresar el box 1606. Para pisar el gran campeonato. Bueno, está entrando. Caruló, la mayor. Esta mora criada por Cabaña Aguas Buenas. No, perdón, Cabaña La Ignacia de Sofía Ballester de Maqueda. Ella es una hija del Impacto da Mayor y la Caruló Cosquilla, que va al Caruló Forraje. Impacto da Mayor fue freno de plata de la Argentina, es hermano de un freno de bronce de la Argentina, como es el Jalisco da Mayor, y ambos son hermanos de un freno de oro de Brasil, como es Destaque da Mayor, que ya tiene otro más, si no me equivoco, se llama Olimpio da Mayor, que también es finalista. Una familia que ya puso 4 hermanos en la gran final del freno de oro, casi como la misma combinación de la familia de la JC Tranca, la Utopía, esas familias que aparecen en Brasil dando todos animales cracks. De ahí salió Impacto da Mayor y ahí fue Cabaña La Ignacia a buscar esta genética, una cabaña que también trabaja en la búsqueda de los caballos integrales, logrando esta lindísima mora que tenemos en la pista. Igual que como decíamos hoy en las yeguas 3 años, ver a hijas o hijos de caballos funcionales en las pistas morfológicas da mucha tranquilidad en la búsqueda de este caballo, ¿no? Que tanto estamos siempre diseñando, que sea lo más lindo posible y que se mueva bien también. Amora midió 1,39 m de talla, 1,83 de tórax y 0,19 de caña. Acá nos preguntan desde Brasil si sigue vivo Quebracho y Chiquicuá. Quebracho y Chiquicuá murió en este año, murió a principio de este año, con lo cual tiene su última generación de crías en la panza. Un gran, gran caballo que hizo un enorme trabajo en la Argentina y que sin duda lo vamos a extrañar, pero que va a estar bien representado por toda su descendencia, como lo hace en la morfología, en la función, en los rodeos, en todas las pruebas donde han sido probados sus hijos. Estamos por elegir la cuarta mejor yegua adulta y de ahí derecho al gran campeonato, uno de los momentos de máxima expectativa. Si hay alguien para cambiarme, me avisa.
cuarto mejor yegua adulta mayor. Cuarta mejor Box yegua 1617. Adulta mayor, la hija del patrón Chico Guapo, yegua que fue adquirida por el señor Paco Stern y se va de este campeonato con el premio de cuarta mejor yegua adulta mayor en un campeonato extremadamente competitivo y difícil. Esta yegua que ya había sido premiada en exposiciones del interior, lleva muy bien presentada, muy bien cuidada, una genética muy linda y que se lleva su merecido premio de cuarta mejor yegua adulta mayor. Mañana doblada, querida Raúl Echeverri, Guapo en el capricho. Bueno, y ahora sí, Mariano. Vamos a ver los comentarios del jurado. Los comentarios sobre estas últimas cuatro. En esta categoría nos inclinamos por la yegua Zaina. La vemos una yegua muy correcta, de muy buenos desplazamientos, una buena línea superior, una buena grupa, buena profundidad de costillas, cerca del suelo, con muy buenos aplomos. La gateada la vemos una yegua de cañas cortas, de buena profundidad de costilla, una muy buena grupa. Nos hubiera gustado verla con un poquito más de nitidez en sus cuerdas. La gateada tercera, una yegua muy rectangular, muy elegante, con una buena cabeza. Nos hubiera gustado una mejor inserción en su riñón. La cuarta yegua, una yegua femenina, larga, de buenos desplazamientos. Nos hubiera gustado con un poquito más de fuerza en sus bajos y un relieve muscular en su paleta. Hola, mientras prepara el campeonato, qué bueno que es volvernos a ver. Estoy hablando. Qué bueno que es volvernos a ver y qué bueno que es volvernos a ver en Palermo. Palermo es Palermo, miren esto, es irrepetible. Todas las exposiciones son buenas, pero Palermo es Palermo. Acá nació la leyenda del criollo, acá nos hicimos conocidos en el mundo. De esta misma pista salieron Gato y Mancha. Qué bueno que volvernos a ver. Ingresa a la mesa central el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Carmen Corazón. Vicepresidente, el señor Marco Pereira, los miembros de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Jorge Chen, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Juan Pablo Cantz, de Confederaciones Rurales Argentinas, Santiago Pereira, de la Comisión Nacional de Agricultura de Brasil, Teresa Pandramini, de la Sociedad Rural Brasileña, Cristian Arentes, de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, Darío Pamacarte, de la Asociación Rural del Paraguay, Gonzalo Valdés, de la Asociación Rural del Uruguay, presidente de Protector de Arma, y Martín Urrilla, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Siguiendo con lo nuestro, nuestra asociación tiene varias herramientas de selección. Y nuestras pruebas funcionales, nuestra morfología, todo hace como herramienta de selección de la raza. Y eso no podría ser posible si no fuera por los jurados, si no fuera por los comisarios, si no fuera por tanta gente. Acá en esta pista hoy tenemos 5, Alberto, Fede, Cayo, José, Claudio. En esas tribunas hay quienes juraron, quienes van a jurar y quienes nos van a suceder en el futuro. Yo lo que quiero es rendirle, y con todos juntos, un fuerte aplauso a todos aquellos jurados que dejan su familia, que dejan los fines de semana, que ponen plata de su bolsillo. Sin jurados no hay raza. Y como siempre, los jurados siempre tienen la razón. Gracias.
Nicolás. No, ya está, listo. Sigan, sí. Muy aplaudido. ¿Qué? Hola. Ingresan a continuación para el premio Gran Campeón Hembra Raza Criolla, boxes 1556, 1567. 1573, bueno, sí, 1599 y 1605. Llegó el gran momento, la verdad. Fuerte el aplauso para estas cinco representantes, las cinco mejores de cada una de sus categorías. La Potranca Hija del Fierro, la Potranca Hija del Gomenzoro, la Picasa del Malulito en otra gran campeona, la Maestra Hija del Siete Bendito y la Enamorada Hija de Cahuel. Todas genéticas fuertísimas, yeguas lindísimas, todas encuadradas en un mismo estilo. La primera, Hija del Fierro, en otra gran campeona, en la Collás Chacarera, gran campeona de Palermo. Gomenzoro, el padre de la Potranca Mayor, gran campeón de Palermo, gran campeón del Prado, en una lindísima Hija del Centenario. La Picasa del Marulito, en la Madre Facón, la Merceditas, campeona de Palermo y de FIC. La Valla, una Hija del Bendito, que va al Tinajera Yaguarón, un caballo destacado en función. Y la Enamorada, que combina Pandillero y Cahuel, también caballos premiados en Palermo. Hay una frase que dice un gran amigo y criador de la raza, que es: busquen oro donde otro encontró oro. Y acá lo vemos, ¿no? Están dos hijas de grandes campeonas, tres hijas de grandes campeones. Está toda la genética probada, por eso hay que apoyarse en el trabajo de criadores que ya han transcurrido un montón de años, un montón de experimentos y han encontrado esos animales diferenciados y trabajar sobre esas líneas como acorta el camino, ¿no? Nada de lo que está en esta pista es casualidad, no hay ningún animal que haya salido de una genética desconocida y todo tiene un apoyo genético y un sustento sólido atrás que le facilita y que le allana mucho el camino para llegar a esta instancia. Y fíjate que todos los padres de estas yeguas son de acceso a genética. Cualquiera puede tener hijas de estos padrillos y eso es algo muy importante de aprovechar y muy valorable de toda la modernidad genética y de manejo que permite que todas las cabezas accedan a la mejor genética. Impresionante cómo se ve, la exposición es larga, las categorías van pasando, el azar y la fecha de nacimiento hace que una y otra yegua se encuentren en diferentes momentos o diferentes subdivisiones de la categoría, pero cuando termina como jurado, cuando entran las mejores de cada categoría y uno ve el resultado del trabajo, el resultado de la selección y encuentra, como en este caso, todas yeguas bien encuadradas en un tipo. Son todas yeguas de un tronco excepcional, bien sólidas, son todas yeguas de garrones bajos, son todas yeguas de mucho sello racial. Podrá haber algún detalle en un cuello sobre otro, podrá haber alguna pequeña diferencia, pero la esencia del estándar racial está bien representado en cualquiera de ellas cinco. Y uno trata siempre de estas yeguas, sobre todo cuando viene acá de Cabresto, adivinar su funcionalidad. Unas ves caminar, ves cómo ponen las patas, cómo ponen el cuello y te las imaginás montadas, te las imaginás compitiendo. Porque bueno, es el destino último de esta raza, buenos montados. Seguro, y a veces también así como la genética morfológica probada allana mucho el camino,
también encontrar una yegua como el caso de la Guampalacha, que es una yegua que está peleando en este momento más importante de las hembras, siendo que prácticamente es sangre chilena cerrada, ¿no? Tiene mucha carga chilena, tiene al Facón, tiene al Malulo, dos emblemas de la función, y está acá al nivel de todas las otras buscando un lugar en el gran campeonato. Sí, y si vos pensás esos dos abuelos, el Malulo y el Facón, dos caballos chilenos pero muy distintos, entonces ¿cómo el arte del criador de combinar esas sangres y lograr un producto como ese? Bueno, esto ha sido bastante más rápido de lo que me imaginaba. Ya tenemos la decisión tomada, esperando a las autoridades, que serán, como es característico en Palermo, van 20, 30 personas a entregar el premio, no nos dejan ver. Vamos a tener, creo que ustedes van a saber, antes que nosotros, estamos en una muy buena posición, pero no específicamente para este momento, donde gran cantidad de autoridades van a entrar a la pista. Por favor, que nos avisen quién ganó. Por favor, alguien si nos puede mandar un mensaje cuando lo vean. Cómo es esta gran tradición que tiene la Rural de Palermo, cómo a pesar de dos años de interrupción no se pierde la esencia de las tradiciones y encontrarse nuevamente con cada personal de seguridad, personal de limpieza, gente que conocemos hace tantos años de venir acá. Ver cómo las caras se repiten, cómo cada criador busca su mismo lugar en la tribuna y toda una historia que tenemos alrededor de esta gran pista, esta pista. Y las cábalas que no conocemos. Centenaria. Las cábalas, las posiciones, los cuidados de los cabañeros adentro del galpón para mostrar lo menos posible sus animales, porque solo lo quieren mostrar de la mejor manera como lo es cuando entran a esta pista. Conversan los dos jurados, Federico Argüelles, Claudio Daudal. Llegó el momento de la gran verdad, tienen su yegua elegida. Debe haber sido súper unánime y rápida la decisión. Y escuchamos al locutor que va a anunciar a cada una de las autoridades que van a hacer entrega de este premio. El señor Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. El señor Raúl Echevere, presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos. El más balanceado, el que no tiene ni nada que les moleste. El señor Diego de Brun, presidente de la Sociedad Criadores de Caballos Criollos del Uruguay. Gilberto Freitas, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos. Tomás Romero, presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos de Paraguay, y los presidentes de Confederaciones Rurales Argentina, Confederación Nacional de Agricultura de Brasil, Sociedad Rural de Brasil, Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, Asociación Rural del Paraguay, Asociación Rural del Uruguay y Federación Rural del Uruguay harán entrega del premio Gran Campeón Hembra. Y no ganar ahora puede generar una tristeza que en un par de días se darán cuenta que no era necesaria porque ya alcanzaron un gran nivel, pero bueno. Sí, el momento querés ganar, pero... Y sí, van ahí, y caminan. Van ahí. A ver. Y era esa, y la Picasa gana. Corresponde al box 1573. Guampalacha. Expositor... Felipe A. Ballester y otros, Sociedad Anónima. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir el trofeo correspondiente y debe ingresar el box 1572. La gran campeona de la exposición de otoño y que vuelve por su gran título acá a Palermo, la hija de la Merceditas. Merceditas, gran campeona, campeona de la rienda, Malulo en su genética. Presentada por Horacio Casín, que seguramente está empezando un trabajo funcional en ella. La yegua está en entrenamiento. Está en entrenamiento para el freno de oro. Y la yegua, ahora sí, bueno, el pálpito que tenía... Era claro, doy fe que estábamos acá salió inclinados hacia la picasa. Una yegua que está muy bien encuadrada en lo que yo me imagino en la raza. Una yegua equilibrada, de bien término medio, que es lo que buscamos en la raza. Armonía y lo que no sabe el jurado, la sangre. Exacto,
realmente el mérito del criador de lograr un animal con estas características funcionales, morfológicas, con tanta sangre funcional, es realmente un desafío enorme, es lo que todos los criadores quieren. Y Felipe Alberto Ballester, Cabaña La Valentina, lo logró en esta yegua. Imagino el orgullo como criador. El desafío ya lo había tenido cuando sacó la primer gran campeona, hija del Facón, como fue la Merceditas, y ahora logra esto. Tuvimos la suerte de compartir varias horas con Felipe Alberto en el armado de su remate, que volvió también con los remates, hizo un remate este año. Y escucharlo es realmente como leer una enciclopedia, ¿no? Un criador que pone la morfología, a pesar de ser una cabaña con campeones de rienda, con campeones de corral de aparte, con campeones de rodeos, siempre prioriza la morfología por sobre todas las cosas, y ese es el trabajo fino que lleva a lograr individuos como este que estamos viendo en este momento. Y yo como señor un poco mayor, tuve la suerte de ver sus dos abuelos competir, el Bellac al Malulo ganar en Chile y al Facón ganar acá, y realmente esos dos caballos absolutamente distintos, lograr esta yegua es un mérito extraordinario. Recibe su premio Josefina Ballester, junto a sus hijas, de esta yegua que pasa a la historia de la raza criolla. Otra gran campeona más para el archivo. Recibe el trofeo la señora Josefina Ballester. Y con toda la historia de su madre, de su abuela, recordemos que la Irosa fue gran campeona de Palermo y campeona de los rodeos, su abuela, que va a Charque Lindo Nene, o sea que representa todo el trabajo de casi 100 años de una cabaña para lograr esto que estamos viendo hoy, el sueño máximo de todo criador. Y Guampa volvió. Volvió Guampa y volvió fuerte, como siempre. Entra para disputar la reservada gran campeona, la Overa, la yegua que nació el mismo día que la campeona, que genera dudas en la misma cabaña, si una o la otra, así que abre nuevamente todas las posibilidades. Nació el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes. Esta decíamos que tiene, ¿cómo tiene un nombre? Labrada, exactamente, tiene un nombre, porque realmente es un diseño de unir, así como la otra es unir las mejores sangres funcionales de Chile, en esta el criador jugó a mezclar las mejores sangres de grandes campeones de los últimos años. Tiene al Fierro, tiene al Mutante, tiene al Leopardo, tiene a la Guampa Argentina, tiene al Lindo Nene, tiene al Chingorioli, todas sangres de campeones en una overa que busca acá y más ganarle allá, al resto de las... Y más allá del resultado, lindo tener una overa en pista en el gran campeonato. Sin lugar a dudas. Pero bueno, ahí tenemos yeguas muy buenas para competir. La Potranca menor, la hija del Fierro. O sea, tenemos dos Fierros en pista. Pero la Gateada es hija de la Chacarera, gran campeona de Palermo. Tenemos una Valla también funcional, que es nieta del Jaguarón. Una Cahuel, quedan todas yeguas de primer nivel. Ya tienen totalmente decidido, la verdad que los jurados han tomado su tiempo en las categorías y en los campeonatos, no tienen dudas. Ya las tienen vistas, ya las tienen elegidas. Pero a veces cuando, por más vistas que las tengas, cuando las ves juntas cambian las cosas. Puede ¿no? sorprenderte, pueden aparecer pero detalles que... Pero se ve que no hay sorpresas. El señor Marcos Pereira, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, y el señor Horacio España, vicepresidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos, harán entrega del premio reservado Gran Campeón Hembra.
empezaba la 21ª categoría, porque 227, 28 y 30. Van hacia la parte de atrás, hacia las adultas. Y Coscojera enamorada. Reservado gran campeón hembra. Box 1605. Coscojera enamorada. Cabral ya nuevamente en el podio. Nuevamente, tercer mejor había sido en otoño del año de la pandemia. Reservada gran campeona. Expositor Aguerre, Caballo Sociedad Martín, Anónima. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista máximo, para recibir el trofeo correspondiente y debe ingresar el box 1615. Se asentó nuevamente una cabaña que siempre está competitiva, ya tiene varios premios. Y después repitió, fue el primero Charque, el primero para el floreo. Dos veces. Arrancó en punta y siguió una gran cabaña, un gran nivel. Esta yegua que tuvo la dificultad de ser presentada por alguien que no la conoce, su cabañero acá está llegando a recibir el premio, Arlindo Piegas, que se fracturó una pierna días antes de la exposición y no pudo venir él a presentarla. La mano a Gustavo Aguerre. No es fácil llegar, ¿eh? Bueno, es fácil para mí. Segunda, en la última edición de Palermo, resultó reservada gran campeona de Palermo, la Keisha, hija de Cahuel. Y el Cahuel ahora mete otra vez una reservada gran campeona, en este caso con Coscojera enamorada. Bien, Arlindo, ¿eh? Recibirán el trofeo el señor Gustavo Aguerre y familia. Cuatro reservadas grandes campeonas de Palermo. La Guadaña fue gran campeona. Una gran campeona. Gran campeona fue la Guadaña. Después la Lobuna, hace un par de años, hija del Papiro, también reservada gran campeona. La Enamorada. Acá está toda la familia. Ahora voy rápido a preguntar quién. Bueno, ahora entra para disputar la tercer mejor yegua de la exposición del oeste, Casala, yegua que ya había sido consagrada como reservada gran campeona de Palermo, hija del Fierro, y entra para ser la tercera hija del Fierro en esta rueda de gran campeonato. Bueno, ahí está entrando la Casala. Eloisa, Frederkin. Eloisa. La señora Eloisa Frederkin, secretaria de la Sociedad Rural Argentina, y Mario Gramisi, secretario de la Asociación Criadores de Caballos Criollos, hará entrega del premio tercer mejor hembra. Mariano, de las cinco yeguas en pista, son tres hijas del Fierro, una hija del Siete Bendito y una hija del Comensoro Santa Marcia. O sea, de las cinco yeguas, cuatro son hijas de grandes campeones de Palermo. Y madres grandes campeonas también tenemos, porque tenemos la Chacarera. Y también tenemos la Guampa Argentina como abuela de la Hoguera.
asistente. Ahora no sé por qué. Obviamente sacamos a Yeguas porque la potranca es bárbara, siempre la potranca viendo con yeguas grandes, adultas. Yo tengo un pálpito, pero no vamos a meter, jamás. Ni a mí me lo digas. No, por favor. Es imposible no tener pálpitos, ¿no? Caminan hacia las adultas. Pálpitos, preferencias. Ahí viene Cataluña, ¿eh? Y van con la valla. Merca Chifle. Tercer mejor hembra. Podría haber espoleado el final. Esta yegua que fuera gran campeona de la exposición de otoño que se hizo en la República. La hija Box 1599. Lindísima yegua de cabaña, el Mercachifle Ricardo de Otto. Ya varias veces. Ricardo de Otto, él es el expositor. En estas instancias de la exposición de Palermo. Tiene una yegua de 4 años que la queremos ver en función pronto, ojalá, ¿no es cierto? Box 230, primero. 227, segundo. 228, tercero. Una categoría bien interesante. Tres toros, un poco diferentes de tipo. Y ahora viene Añoranza Cuchillera, ¿no? Sí, la hija del jaque. Cuatro. Buen hueso, buen gancho. La ventaja de un poco de sorpresión. Ahora entra quien fuera la cuarta mejor yegua de la exposición de otoño. Con bien ancho, ancho de lomo y mucha carne. El tercer toro, la verdad que seguramente vimos un par de los anteriores. Es un toro bien comercial, de pelo corto y con excelentes CPDs. Así que los tres, realmente son profesionales, bien comerciales. Felicitaciones. Ahora sí entra la hija de Jawel Jaque. Ingresa a la 22ª categoría. Boxe 231, 32, 34 y 35. Añoranza Cuchillera, combinación del jaque sobre una yegua del cardal. Cuarta mejor de otoño. Será para las potrancas, será para la overa o será para las adultas este último premio disponible para llevarse de esta histórica exposición de Palermo, la exposición en la que se volvió a la presencialidad, en la que se volvió después de 2 años impensados de suspensión de todas las actividades de esta pista. ¿Solo? El señor Ricardo Mató Meave, tesorero de la Asociación Argentina Criador de Caballos Criollos, hará entrega del premio a la cuarta mejor hembra.
dice que clasificamos, porque Fede me hace llamar. Dale. ¿Vale? Bueno, y las potrancas. Cuarta mejor hembra, box 1556. Grandes campeones. La potranca menor recién empieza a escribir su historia. Es como el primer paso para una gran campeona, ser la campeona potranca menor. Su madre fue gran expositor campeona. Graciela Rocha de Ballester. Así que se puede soñar con que ella está dando el primer paso para llegar algún día a estar encabezando. No tengo la estadística, pero es bastante habitual que la cuarta mejor y el cuarto mejor. Y es el momento que el jurado tiene que hacer futurismo, ¿no? Tiene que poner, sobre todo una potranca tan completa como esta, poner esa cuota de esperanza, de empuje para que siga su carrera. Seguramente va a participar. Ya acaba de ganar su lugar para participar en la FIC, seguramente. Ya está en la FIC. Y su madre también. Su madre también. Así que va a ser lindo ver madre e hija. No tengas duda que van a ir las dos. Compitiendo en la gran pista de la raza criolla. Ahora sí, la palabra de los jurados. Bueno, buenas tardes. En estas cuatro. El campeonato lo va a explicar Fede, mi compañero de jura. Pero antes quería decir unas palabras. Primero agradecerle a Fede, la verdad que nos llevamos muy bien. Fue una armonía de trabajo en equipo, con nuestros dos secretarios, que entre los cuatro hicimos un equipo de trabajo, que es lo importante, tener buenos equipos. Agradecer a la asociación, pero principalmente agradecer a cada uno de los criadores, que en estos dos años siguieron apostando a la raza, siguieron preparando y nos encontramos con un nivel de yeguas excepcional en todos los campeonatos. Creo que los gustos personales y pequeñas sutilezas hicieron que una sea superior por la otra y nos quedó una fila de yeguas que entendemos uniformes, con un tipo de yegua que buscamos durante toda la jura y estamos muy conformes con esto. Así que pido un fuerte aplauso para los criadores, que son los motores de lo importante. Muchas gracias. Bueno, acá de vuelta, para ser un poco redundante, agradecer a la asociación por la confianza que nos dieron estar acá, felicitar al expositor y la calidad de animales que se vieron en pista todos estos días, agradecer a mis amigos y a mi familia por estar siempre cerca y bueno, la satisfacción de ver el campeonato con cinco animales, cinco yeguas de un mismo tipo que a nosotros nos gustaron. Y bueno, estas fueron las cuatro elegidas, quedaron yeguas buenas atrás. Pero bueno, terminamos definiendo por la yegua Picasa, no mucho para hablar, una excelente yegua, extremadamente sólida, femenina, equilibrada. Cualquiera de nosotros quisiera tenerla en la casa, así que un espectáculo. La reservada, una yegua bien profunda, una yegua en serio, de mucha calidad, solvente, sólida y muy bien aplomada. La valla, otra yegua que cumple con los requisitos que nosotros buscábamos, de sello racial, rectángulo, buenos desplazamientos y buenos aplomos. Y por último elegimos la potranca premiando su calidad, su sello racial, su desplazamiento. Así que como dijo Claudio, agradecer a nuestros secretarios Santiago y Luciano y agradecer la amabilidad y la confianza de Claudio por todos estos días. Gracias. Bueno, una lindísima fila. Bueno, es Palermo, ¿no es cierto? Es Palermo. Como decíamos hoy, una vez terminado el buen trabajo en las categorías y en los campeonatos chicos, ganara cual ganara iba a ser lindo, pero quedó muy linda armada, muy, muy sólida. Claro, el criterio de los jurados y lindísimas yeguas, realmente lindísimas yeguas en la pista. Venta permanente de reproductores, cabaña El Ranquel. A continuación Cabo para Trinos, el campeonato. Julio Jorge Luis Abeleira, Mar del Plata, Buenos Aires, origen de una pasión. Y José Amadeo Lastra. Árbitro Alberto Ruete Güemes. Para el campeón Padrillo Adulto Mayor participan los boxes 1530. 1540 y 1547.
Bueno, como explicaba Santiago, la jura de machos fue interrumpida en la categoría adulto mayor, quedando ese solo campeonato para esta distancia que viene ahora, y a continuación directamente el gran campeonato. Así que a quienes no hayan podido ver la transmisión hoy a la mañana, después verán cuáles son los representantes del gran campeonato de cada una del resto de las categorías. Bueno, ya que están en pista, tres gateados, algunos más conocidos que otros. El primero de los caballos que ingresó se llama Mandil Cimarrón. Él fue finalista del Freno de Oro de este mismo año. Qué importante, un caballo que estuvo en la final del Freno, que esté acá. Fue el máximo puntuado en morfología en el Freno. Él es un hijo de Don Pocho América, finalista del Freno de la Argentina también, hijo del Tinajera Miralejos, es uno de los padres del momento en materia de función, en una madre que va al Martín Fierro Chimarrao. Segundo padrillo, Tropezón Mambrú, padrillo que fue gran campeón en la exposición de otoño realizada post pandemia en la República, un hijo del Tropezón Cañero que va al Mañanero Surco, en una madre que va al Lindo Nene. Y el tercer caballo, Golilla Dictador, él fue gran campeón de la exposición de primavera que se hizo acá mismo, en la exposición de Palermo en septiembre del año pasado. Es el padre de la actual gran campeona de otoño y de la reservada gran campeona de primavera. Él es un hijo de Vilcún Bornizo, tercer mejor macho de Palermo en Mañanera Discutida, que combina Chuchoca con Altanera. Caballo que está en sus 11 años de edad. Qué importante es cuando los criadores confían en sus animales y les dan el tiempo necesario para madurar. Dictador llega a estas instancias ya con crías consagradas, habiendo pasado otras veces por este tipo de pistas, pero siguió madurando, siguió mejorando y logró ganar en una difícil categoría y está acá peleando junto contra otros dos caballos, uno consagrado también en morfología y otro en función. Bueno, acá está Tropezón Mambrú, caballo que combina la genética del Chuchoca con la genética del Lindo Nene. Caballo que fue definido por árbitro, ya que compitió con otro caballo importante, Pajonal Piojo, que fuera gran campeón de la Nacional. Y el jurado, por su clase, por su distinción, terminó el árbitro decidiendo que este gran campeón de otoño se haya ganado este lugar para participar entre los tres mejores adultos mayores de la exposición.
Colilla Dictador en pista. El hijo de Vilcún Bornizo. Bornizo fue tercer mejor macho de Palermo, detrás del Leopardo y del Note Achiques. Y su madre, Mañanera Discutida, una clásica combinación del Chuchoca sobre el Chuico, que tiene varios propios hermanos, su madre, de importante producción genética. Un caballo también de 12 años, que está siempre en manada, mantiene una línea superior muy firme, sano de manos, sano de patas. Bueno, así es nuestra raza. Qué importante, siendo el caballo más adulto de toda la exposición, caballo que mantiene juventud, ¿no? Que mantiene su cuello estilizado, su musculatura definida. Como decía Santiago, caballo que, como saben, acá en Argentina todavía sigue fuerte la tradición de mantener los caballos en manada, que trabajen con las yeguas, y eso es también otra forma de mantener esta gran rusticidad que tiene la raza criolla. Y a su vez dócil el caballo, tranquilo. Acá saludándonos Cabaña La Quita Pena desde Colonia Carolla, Córdoba, mandando saludos, un gran abrazo para todos los que nos van escribiendo. Caballos de frente. El secretario busca las escarapelas, está decidido. Decisión tomada. Camina José Amadeo Lastra, va a ser quien va a entregar la cucarda. ¿Está para del último campeón de los machos? Ya están los otros cuatro definidos. Campeón Padrillo Adulto Mayor. Resulta Golilla Dictador. Box 1547. Debe ingresar el box 1544. Como adulto mayor, ganó el más adulto de todos. Padrillo muy, muy sólido, muy buena línea superior. De buen desplazamiento. Bien aplomado, un muy lindo caballo. Tenemos ya la fila para los grandes campeones. Están los cinco. Están los cinco ya seleccionados. Un gran momento para Cabaña Las Mulitas, que viene peleando fuerte en la morfología. Otra cabaña que volvió a la morfología fuerte. Se había dedicado unos años más fuerte a la función y viene con lindos logros. Ya sacaron la gran campeona de otoño y ahora ya tienen otro caballo. El único caballo que trajeron macho ya está en el gran campeonato. Ahora entró el vallo. Entró el Charque Sorsal, otro padrillo varias veces expuesto y premiado en categoría acá en la pista de Palermo. Él es un hijo del legendario Charque Leopardo,
el gran campeón, varias veces gran campeón, y considerado uno de los caballos más lindos de la historia de la raza criolla en la Argentina. Y su madre, Charque Malacara, que debutó como campeona potranca y cuarta mejor yegua de otoño. Es una hija del Charque Gigoló, que también es gran campeón de Palermo. Muchos campeones en su genética, un caballo que también trabaja en manada, que estuvo en manada este año con una gran cantidad de yeguas y que vino totalmente actual buscando también representar a Cabaña San Arsenio. En esta pista. Atenta a la mirada de los jurados. Cayo Mató, José Amadeo Lastra. Ahora sí, fue evaluado el zorzal, el lindísimo hijo del leopardo. La decisión está tomada. Reservado de campeón, padrillo adulto mayor. Tropezón Mambrú. Box 1540. Debe ingresar el box 1539. Buscando su lugar en el gran campeonato. Este lindísimo caballo, una combinación genética extraordinaria. Un caballo que dio show en la exposición de otoño que se hizo en la República. Hoy a la noche. Y que también llegó acá después de haber estado en manada, con pocos meses de preparación, pero con una gran solidez, un gran caballo, con extremadamente estructura, sello racial, equilibrio. Caballo muy ponderado ayer en la categoría. Ahora ingresa Pajonal Piojo, caballo que fue gran campeón de la exposición nacional, varias veces premiado en exposiciones del interior y acá. Él es un hijo de Tañido Mambo. Mambo es propio hermano del Retacón. Perdón, Mambo es Retacón en la madrileña, si no me equivoco. Déjenme decirles bien. Él fue definido por árbitro, así que estaba muy cercana a la opinión de los jurados. Exacto, Tañido Mambo es Retacón en la madrileña, es hermano materno del Cantagallo, entre otros. Madrileña, gran campeona, importantísima yegua. Y el Piojo, un caballo que fue muy ponderado ayer, muy cercano al Mambrú, definido por árbitro, así que con altas chances también de ser quien se consagre como tercer mejor padrillo adulto mayor. Las medidas de Pajonal Piojo son 1,42 y medio, 1,81 y 0,20.
Bueno, está el jurado viendo el pajonal Piojo, caballo que perdió con árbitro ayer. O sea que es muy del gusto de los jurados. Caballo también muy equilibrado, 1.42 y medio, 1.81, 20 de hueso. Y ya está la decisión tomada. Tercer mejor padrillo adulto mayor. Tercer mejor padrillo adulto. Box 1539. Debe ingresar el box 1538. Un solo premio en este campeonato. Iba a entrar Añoranza Regalón, el hijo del Charque Gentil, en La Tirana, hermano de la yegua que hoy también participó en los campeonatos. Este caballo que también corrió el Freno de Oro y que está ahora, miren, dos finalistas del Freno de Oro en un campeonato de tres caballos. Impresionante, ¿no? Buscando la morfología y la función de la mano. Bueno, Charque Gentil, el padre de este caballo, que fuera tercer mejor macho de Palermo, y su madre, Maniadora Tirana, gran campeona de la exposición nacional. Ya vimos una yegua a 3 años, hija del centenario, con la Tirana, y acá este otro hijo de ella, finalista del Freno de Oro, y ahora buscando un premio en la morfología argentina. Ha ha.
Bueno, el último premio de categoría, previo al gran campeonato. Cuarto mejor padrillo adulto mayor. El Colorado el Gentil. Muy bien. Box 1538. Este hijo de la tirana con el Gentil, corredor del freno de oro y consagrado como cuarto mejor padrillo adulto mayor. Bueno, se viene el comentarios momento del jurado de la categoría y el gran campeonato. Campeón senior box 235 de 20 años, 234. De destacar en la fila de los grandes campeones de la, adultos mayores, un RP5, ¿no? Hola, bueno, buenas tardes. Acá en el campeonato adulto mayor, el caballo que sale campeón, un gateado muy lindo, que se desplaza bien, de un largo correcto, buena línea superior, una linda grupa, un buen cogote. El caballo queda reservado, cede ante él por su desplazamiento, pero también es un caballo de buen largo, de buena estructura, de muy buen sello racial. El gateado, que queda tercero, cede un poco en la estructura, pero también es un caballo que tiene un buen sello racial, un buen desplazamiento, una buena línea superior. El Colorado cuarto también cede un poco en su estructura, pero es un caballo que se mueve muy bien, que tiene una buena línea superior y buen desplazamiento. Bueno, explicado el fallo de los jurados, nos preparamos con la máxima atención para saber quién será el gran campeón macho, el galardón más importante, más difícil de la raza criolla en la Argentina. ¿Cuántos grandes campeones de Palermo se transformaron en líderes de raza, en padres históricos, en padres recordados? Y hoy vamos a saber cuál es el que se lleve ese sueño que tienen cada uno de los criadores que preparó, cuidó y expuso estos padrillos. Carlos. Aquí. No, para el premio Gran Campeón Macho Criolla participan los boxes 1496, 1509, 1514, 1527 y 1547. Bueno, vamos a ir recorriendo cada uno de ellos. El primero, el Bayo, es un hijo de Jean Camille Cahuel en su propia abuela, en la ballenera reservada, la madre del bandoneón, que justamente es el padre del Cahuel. Caballo que fue galardonado como campeón potrillo menor. El segundo, otro Cahuel, Veleta el Gánster, transferencia embrionaria, es otro hijo de Cahuel, el Picasso, y en este caso con Mercachifle la Minora, que fuera reservada gran campeona acá de Palermo, el Picasso. Después tenemos un caballo, ¿hay anotados? Un caballo cordobés, el Lobuno. ¿Hay anotados? Plácido Tragachapa, hijo del Plácido Tragador, el madre del Oeste Chaparra, que va al Timoteo. Después tenemos el Overo. Picasso Cahuel. Picasso Cahuel, varias veces premiado ya en las pistas morfológicas. Él es un hijo de Gomenzoro de Santa Marcia, gran campeón de Palermo, gran campeón del Prado, hijo del Indio de Boeiro. Y por último, el Golilla Dictador, que va al Vilcún Bornizo, caballo muy conocido por su desempeño y su función. Así que tenemos cinco padrillos, dos Cahueles y otros de tres pares distintos. Los potrillos de Cahuel siempre ahí. Qué caballo
además destacar que el Cahuel puso campeones simultáneamente en Argentina, Brasil e Uruguay, así que caballo que imprime mucho, que va a quedar en la historia de la raza, sin duda, ya está escribiendo una larga historia, está siendo usado por las principales cabañas de los tres países vecinos, así que todavía mucha tela por cortar, vamos a ver muchos hijos de este gran campeón de la FIC, ¿no? Qué bueno cuando un gran campeón de la FIC, que ya de por sí es una leyenda, además confirma con su producción. Bueno, y si Cahuel sacara un hijo gran campeón, sería ya una consagración, ¿no es cierto? Porque estuvo muy cerquita, puso una reservada, dos reservadas grandes campeonas y un tercer mejor macho, le falta un toquecito más para galardonar el puede gran que sea campeón. Hoy o no, pero hicieron un muy buen papel los hijos del Cahuel. Pero tenemos en adultos caballos importantes, también en 3 años, o sea, hay muchos caballos muy armónicos. 148, 155, 285. Está la decisión tomada. Bueno, está decisión tomada, que espero unos minutos que se junten todas las autoridades presentes en pista, que son muchas y que están repartidas por otras pistas, así que seguramente tendremos que esperar un par de minutos. Bueno, le agradecemos mucho a todos los que están acompañando esta transmisión desde sus casas, muchos nervios, ahí vemos a Juan Víctor Tronconi en la tribuna, su familia, la gente de Cabaña Jean Camil, la gente del Mercachifle, la gente de Cabaña Los Rebeldes, expositores del Overo, todos con mucho nerviosismo, mucha expectativa, esperando a las autoridades mientras siguen llegando los saludos y los mensajes de todos los que van acompañando esta transmisión, que les agradecemos mucho. Suele pasar el protocolo, va el presidente de la Rural entregando grandes campeones en simultáneo con el Sangus. Y ya saben los jurados quién es el gran campeón, solo falta que lo sepamos nosotros. Momento de máxima tensión, expectativa, tan esperado en estos últimos 2 años, casi 3 con este. Acaba de salir el gran campeón macho Limousin. Una vez que las autoridades entreguen el premio, sabremos
cuál es el gran campeón de los criollos. Está decidido, pero el jurado sigue mirando, ya pensando en el reservado, ¿no? Se van adelantando la... Daniela Cría en pista, se supone que teníamos que estar hablando, pero no hay mucho más para decir. Bueno, pueden ir mandándonos mensajes con sus pálpitos. ¿Cuál es para ustedes el gran campeón de Palermo? Estamos recibiendo muchos mensajes, muchos saludos. Esperemos haber sido de utilidad junto a Santiago Tapia, acompañándolos en esta transmisión, este primer año que se inaugura la exposición virtual simultáneamente con la presencial. Bueno, ya se larga la espera, imagino, ya están llegando los mensajes con los pálpitos de quién va a ganar. Muchos grandes campeones en simultáneo, los jurados ya saben quién es el gran campeón criollo. Y hay que esperar solamente que se liberen las autoridades de la Sociedad Rural Argentina para hacer entrega de este tan esperado gran campeón. Serán los potrillos, será el tres años, serán los adultos.
van llegando los mensajes con los pálpitos. Venta permanente de reproductores, cabaña El Ranquel, caballos criollos, de Julio Jorge Luis Abeleira, Mar del Plata, Buenos Aires, origen de una pasión. A continuación, en pista número uno, el señor Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, el señor Raúl Echeverri, presidente de la Asociación Argentina Criadores de Caballos Criollos, el señor Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, el señor Diego de Brum, presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, Gilberto Freitas, vicepresidente de la Asociación Brasileira de Criadores de Caballos Criollos, Tomás Romero Pereira, presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos del Paraguay, harán entrega del premio Gran Campeón Macho de la Raza Criolla. Ahora sí, reunida las autoridades en el medio de la pista, conversando con los jurados, los fotógrafos, todos acompañando el momento en el que se va a conocer quién es el gran campeón de Palermo 2022. Bueno, se ponen al medio, lugar característico, y de ahí saldrán. Todos en ronda, conversando. Cayo Mató, llevando al frente la conversación, todos atentos a él. Y miraron algunos para adelante, otros miran para atrás mientras Cayo habla. Tratamos de anticipar qué es lo que va a pasar. Para mí está en alguna de las dos puntas. Está en una punta o en la otra, aparentemente. Caminarán hacia los adultos, caminarán hacia los potrillos. Y en cualquier momento veremos alguna mirada. Van hacia los adultos. Golilla, dictador. Este gran caballo del momento, salió gran campeón de la exposición. Gran campeón Pavera. Macho, box 1547. Un caballo de 12 años. Es el padre de la gran campeona. Expositor Juan Víctor Tronconi Ballester. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir el trofeo correspondiente. Y debe ingresar el box 1540. Y la cabaña que cierra un ciclo importantísimo de premios morfológicos. Ahora en la exposición nacional fueron hasta Corrientes, sacaron el reservado gran campeón macho, la tercer mejor hembra con otros dos animales, y viene pisando fuerte en la morfología Juan Víctor Tronconi, cabaña Las Mulitas. Y qué bueno
un padre ya probado, un padre que ya tiene una hija gran campeona, le dio primero el lugar a su hija y ahora él se consagra como gran campeón. Así que nuevamente, como decíamos hoy, Santiago, padre y madre en la FIC, así como la Chacarera y la Chapita de Rocha van a estar juntas en la FIC. Claro. Se repite otra historia de padres e hijos buscando ganar en la FIC. Bueno, y destacarle un padrillo adulto mayor de 12 años que esté tan, el más grande de la exposición, en tan buen estado, que esté desplazándose también. Lo vimos montado ayer, caballo realmente que... Toda la emoción de su cabañero, Gastón Bastien, emocionado. Juan Víctor y familia entrando recibe en la pista. Gran campeón. Recibe el trofeo el señor Juan Víctor Tronconi. Gran campeona, un gran padre para la raza. Cambió de estadio. Bueno, emocionante. Terminamos con las fotos. Ahora va a entrar otro padrillo importante. Así que volvemos a tener una definición muy abierta. Porque el padrillo que fue reservado, caballo que les gustó mucho, le ganó a padrillos buenos. Bueno, ahora entra otro campeón. El Mambrú, campeón de otoño. Duelo de hermanos había sido entre Juan Víctor y Pablo Tronconi con estos dos lindísimos caballos adultos. Y ahora veremos entre los potrillos, el 3 años y los 2 adultos, quién se consagra como reservado gran campeón de Palermo. Que en las hembras, un overo en la pista, disputando el gran campeonato. Los dos potrillos del Cahuel. Sociedad Agamemnon.
Miran atentamente los jurados, uno mira al potrillo, otro mira al adulto mayor, recorren la pista. No pareciera estar tomada todavía la decisión. Pareciera no haber acuerdo todavía entre los jurados. Están mirando el caballo que entró. Miran el adulto, miran el potrillo. Conversando los jurados. ¿Será el árbitro quien defina el reservado gran campeón de Palermo? Y el adulto mayor ya pasó por esa etapa de árbitro en la categoría. Mucha tensión. Mucho nerviosismo. Se hizo larga la espera del gran campeón. Bueno, decisión tomada, anuncia el secretario. Ya hay acuerdo, ya hay caballo definido. Qué suerte, tío, oye, qué suerte. Conseguí el lugar, conmemoré campeonato junto. Venta permanente de reproductores, cabaña El Ranquel, caballos criollos, de Julio Jorge y Luisa Veleira, Mar del Plata, Buenos Aires, origen de una pasión. Yo creo que también está definido, están esperando autoridades, ¿no?
se hacen largas estas esperas, me imagino ustedes de su casa pueden ir poniendo agua para calentar el mate, tranquilos. No hay movimiento todavía de las autoridades. Se empieza a ir el sol. Quedan 3 premios para entregar y coronar esta gran vuelta a Palermo. Llena, es emocionante ver la tribuna. Todas las caras de amigos, de conocidos, de criadores, de todas partes, acompañando esta gran pasión que es criar caballos criollos. Una actividad que crece todos los años, que más y más gente se suma, más expositores nuevos. Impresionante. Tenemos ahora una prueba de doma en Saladillo, con más de 100 inscriptos, 150 inscriptos hasta el momento. Y el entusiasmo que genera esta actividad, las cabalgatas que organiza la asociación, las pruebas del freno de oro, el freno de oro incentivo, las paleteadas y toda la actividad que desarrolla la Asociación Criadora de Caballos Criollos. Los remates, un remate por semana. Ayer el gran remate de servicios, donde la gente pudo acceder a la genética, inclusive del que acaba de ser gran campeón de esta exposición. Así que todo un gran abanico de opciones para todos los que se quieran sumar a esta apasionante. En pista número 1, el señor Marcos Pereda, ahora vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, y el señor Horacio España, vicepresidente de la Asociación Argentina Criadores de Caballos Criollos, harán entrega del premio reservado de gran campeón macho. Conversan, definen, caminarán hacia una punta, caminarán hacia la otra. La charla de protocolo. Muchos nervios. En cualquier momento el jurado hace un gesto y arrancan hacia la punta de los más jóvenes. Al Napoleon Fu. Nuevamente. Reservado gran campeón macho. Box 1496. Expositor Jean Camille, Sociedad Anónima. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir el trofeo correspondiente y debe ingresar el box 1502. De su propia abuela, ¿no? Cerrando la genética del bandoneón, de la gran ballenera reservada y del Jean Camille Cahuel. Reciben el trofeo Clara Kelly y Pablo Torralba. Ahora sí, como decíamos, Jean Camille Cahuel produjo el reservado gran campeón y la reservada gran campeona de esta exposición, padrillo con más cantidad de crías y consagrándose como el mejor reproductor de este año 2022 en Palermo. Este caballo de altísima consistencia, con campeones en los 3 países en donde fue usado, Brasil, Uruguay, Argentina, y una genética que empieza a escribir una gran historia, y en este caso encima, hijo además de su abuela.
cerrando toda la genética de la ballenera reservada, del bandoneón y del cahuel. Pues qué buen potrillo, qué armonía que completo. Tiene, muy completo. Se impuso ante muchos caballos de más edad, ante los adultos. Este lindísimo vallo, Yanka Napaleufu. Que no tengo duda que lo vamos a tener en breve, lo el año vamos a viene, seguir montado viendo. En la FIC, montado en Palermo. Va a lo seguir. Vamos a seguir viendo durante mucho, caballo mucho tiempo. Va a ser una gran carrera este padrillo. Bueno, ya tenemos otro potrillo interesante que entra. Otro potrillo muy lindo. Un fierro en pista en machos que no teníamos en este momento. Un zorrino. Un zorrino, perdón. Un zorrino en pista. Se llama Del Oeste Momento. Él es un hijo del zorrino. Gran campeón el zorrino. Caballo que viene también produciendo muy bien y que fue exportado a Brasil a un importante proyecto. Así que seguramente vamos a escuchar mucho de él también en las pistas del país vecino. Potrillo elegante el que entró. Muy lindo cuello. Bien en su categoría. Parece que tienen la decisión tomada. Como ya lo dijo el jurado hoy cuando comentaba la categoría, ¿no? Carlos. En pista número uno, Federico Argüelles y Carlos Odriozola, secretarios. Harán entrega del premio tercer mejor macho. Van a elegir el tercer mejor macho. Veremos también si caminan para una punta o para la otra. Quedan dos premios más para entregar en esta lindísima tarde acá en la pista de Palermo. Miran para un lado, miran para el otro y arrancan, a ver si arrancan a caminar. Mucha expectativa y caminan hacia los adultos. Tropezón Mambrú. Tercer mejor macho. Este caballo que combina casi toda genética de San Baldomero. Tiene tercer mejor macho, Box 1540. Nene. Mañanero Naranjita, su madre. Por favor, puede ser. Tropezón el Cañero, que es Mañanero Sur con Ñandú Caña. Expositor Pablo Tronconi. Debe ingresar el box 1539.
Y ahora sí llega el momento de la última elección de la tarde. Ingresa Pajonal Piojo, caballo que siempre estuvo muy cercano al Mambrú, que fue definido por árbitro, que ya fue gran campeón de la Nacional, que llegó en un perfecto estado de preparación también, y que junto al resto de los otros cuatro caballos, fieles representantes, cada uno de su categoría, lindísimos caballos. Tenemos un potrillo menor con mucha calidad, un potrillo mayor sólido, estructurado, un padrillo 3 años que representa todo el sello racial, representa a los criadores nuevos, costilla, la cabaña nueva, costilludo, fortaleza, de garrones bajos, mucha fortaleza. El overo, que además de estar muy bien conformado, de tener una gran trayectoria morfológica, viste esta pista con ese lindísimo colorido. Y por último, el piojo, este clásico gateado, de muy linda morfología, criado por cabaña Santa Jacinta de Mel Sasifia. Así que bueno, entre ellos, el reservado, el cuarto mejor macho de esta exposición para cerrar este gran ciclo de la morfología y ya conocer más representantes de la Argentina para la gran exposición de FIC y los 100 años de la raza que vamos a vivir el año próximo. Como siempre en esta actividad, siempre pensando en lo que va a venir, de eso se trata, siempre estar ahora, llega el momento de planificar los potrillos para el próximo año, de preñar las yeguas y todo el tiempo renovándonos en esta actividad. El señor Patricio Quijo, director de la Asociación Criadores de Caballos Criollos, hará entrega del premio al cuarto mejor macho. Exactamente, todos aquellos que no hayan logrado su cupo en FIC, que está determinado por la legislación de la exposición, que no hayan logrado su cupo, pueden hacerlo presentándose en una previa que se va a hacer en la exposición de Ayacucho en el mes de febrero, donde pueden llegar ahí con sus animales y ser seleccionados por jurados, eximios, que van a decidir quiénes son los que van a ir completando cada uno de los cupos y cada una de las categorías que van a integrar esta gran exposición. Y sobre todo la categoría de potrillos y potrancas, que no hay ninguno acreditado porque recién son del año que viene, potrillos y potrancas. Exactamente, no tuvieron ninguna otra instancia donde ser juzgados, donde ser evaluados. Aunque existe la categoría prepotrillo, nunca son comparados contra el resto de las categorías, por eso tienen que presentarse, empiecen a preparar sus animales, empiecen a pensar en la preinscripción de la FIC para estar, y ahora sí caminan hacia el potrillo del oeste momento, un hijo del zorrino entre los cuatro grandes campeones de Palermo. Y búscalo ahí. Su padre fue gran cuarto campeón. Mejor macho entró, Box 1502. Como decía Santiago hoy, expositor en los potrillos, José Alberto de Coto. De que no tenemos duda que se va a transformar. Joaquín Gahan, Ignacio Olarra. Sí, este padrillo. Caballo tiene todo por delante para mejorar, para crecer, para echar físico. Le veo un gran futuro. Bueno, antes de que hablen los jurados, les agradecemos mucho a todos habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos haberles sido útil y gracias, Santiago, por acompañar esta tarde que estuvo muy divertido. Bueno, gracias, Mariano, y gracias a todos por escucharnos. Bueno, antes de que Cayo explique el campeonato, quería agradecer a Cayo, a Roque, a Pampa, a Alberto, el árbitro, por trabajar juntos estos días, que fue muy cómodo, a los expositores por dejarnos elegir estos padrillos y tantos otros buenos que quedaron atrás. Hicimos un buen trabajo, creo. Y bueno, nada, agradecerles a todos. Bueno, llegamos al fin de una excelente exposición de machos. Por ahí no pareja en todas las categorías, pero con una categoría de potrillos menores y de adultos mayores realmente difícil de ver. Con José tratamos de buscar
las premisas que venimos hablando en las comisiones de jurados, sello racial, mucho equilibrio, armonía. Por eso ustedes se dieron cuenta que permanentemente estábamos mirando cuerdas, estábamos mirando orejas, cabeza, pequeños detalles que por ahí desde la tribuna no se ven, aplomos. El padrillo que gana, realmente un gran campeón, un caballo muy completo, muy equilibrado, se desplaza muy bien, se movió bien como montado, bien presentado, con una muy buena posición de cuello, con una gran pierna, una grupa larga, buena línea superior, realmente un caballo muy equilibrado y difícil de ganarle. El potrillo Bayo, que nos gustó mucho, les diría que hasta entramos a la pista creyendo que podía ganar, pero obviamente ante un potrillo que es completo, que ya está hecho, que se mostró montado, es muy difícil premiar un potrillo. Tiene que ser una diferencia grande, que en este caso no lo había. El potrillo, como ya dijimos, una muy buena figura, muy bien musculado, un buen cuello, se desplaza bien. Realmente creemos que puede ser un potrillo en el futuro muy importante. El gateado Rubio, un muy buen potrillo de gran estructura. Si hay un pero que tiene es que no avanza. Tiene la paleta un poquito derecha y no se desplaza del todo. Pero un caballo muy bien hecho, con los garrones bien abajo, con mucha fuerza, muy buena inclinación de paleta, buena línea superior, buena costilla, muy linda cabeza. El cuello le nace algo abajo, pero muy bueno. El cuarto potrillo, otra apuesta, fue el potrillo a criterio del jurado mejor presentado de toda la exposición, no solamente como está puesto, sino excelentemente bien presentado por Horacito. Si lo tendría que definir, ya dije hoy, la palabra sería equilibrio, mucho equilibrio, muy lindo cuello, buena paleta, buena línea superior, excelentes aplomos. Así que bueno, tratamos de seguir una línea. Hola. Tratamos de seguir una línea. Agradezco a José. Miramos los caballos exactamente iguales. No tuvimos ninguna diferencia. Por ahí la diferencia fue en una sola categoría de apreciación, pero veíamos exactamente las virtudes y defectos uno y otro. Creo que José en el futuro va a ser un gran jurado. Y agradezco a la asociación, para nosotros que nos criamos en estos galpones y con los caballos, siempre es un honor jurar en Palermo. Así que muchas gracias a la asociación, muchas gracias a los secretarios y al árbitro. Muchas gracias. Thank you.
venta permanente de reproductores, cabaña El Ranquel, caballos criollos, de Julio Jorge Luis Abeleira, Mar del Plata, Buenos Aires, origen de una pasión. Raza Criolla, Premio Estímulo Sociedad Rural Argentina para el expositor Nobil, Box 1530, Marcelo Eduardo Iraola. Premio Pedro Solanet al macho de mejor cabeza, Box 1514. Don Plácido, Sociedad Anónima. Premio Mejor Cabeza Hembra. Y mejores aplomos sin distinción de sexo, Box 1619.
bueno, expositor, sucesión de María Elvira Raffo de Otone. La máxima expresión. La verdad que después de 2 años de pandemia, que como digo, nos estuvieron trabajando puertas adentro, porque no solamente nosotros desde la organización trabajamos en pensar cómo había que volver a abrir las puertas, cómo eran los contenidos, con qué novedades, sino también las empresas que participan, los ganaderos, los criadores, todos siguieron trabajando y siguieron desarrollando innovaciones, productos, genética de primerísimo nivel. Tenemos más de 2.000 animales, o sea, está lleno, totalmente completo la capacidad de animales, con muy buena asistencia y seguramente, como nos viene demostrando la exposición año a año, con cada vez mejor nivel genético, ¿no? Creo que eso va a ser un distintivo que nos va a sorprender gratamente. Luego, en el área comercial, la verdad que las empresas han acompañado realmente muy, muy bien. Tenemos más de 400 stands, expositores de toda la cadena agroindustrial, todo el sector de Agtech que se ha sumado por primera vez con un sector específicamente armado, donde ya tenemos ahí 12 expositores que ya tienen cada uno su stand y donde van a mostrar su innovación y su desarrollo. Todo lo que tiene que ver con la industria genética, centros de inseminación, laboratorios, realmente está muy, muy presente en la exposición y se genera muchísimo volumen de negocios. Más de 200 conferencias hay. Tenemos todas las salas con una programación que va de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Muy completa y muy variada. Todo lo que tiene que ver las camionetas, las 4x4, las pistas que ya se están armando, que ya están funcionando. Toda una exposición que reúne lo que es la fuerza del campo, sumado a las provincias que vienen con todas aquellas economías regionales, turismo, cultura, la ciudad de Buenos Aires, no solamente con contenidos, sino también armando contenidos lúdicos y para la familia. Realmente tenemos un programa muy, muy variado. La gente que está pasando ahora por tu stand. Y nuestra empresa se dedica específicamente a fabricar palas hidráulicas y retroexcavadoras para todas las líneas de tractores que hay en la República Argentina. No obstante ello, hemos anexado productos que van directamente relacionados a las exigencias del público, como son los míxeres verticales, las tolvas de gran porte y una cosa muy novedosa son las estiercoleras. Hoy, en un momento donde el fertilizante está escaseando y cuesta mucho dinero, hay que usar el fertilizante natural, los desechos de los tambos, de los feedlots, todo eso se convierte en fertilizantes y potencia tremendamente la fertilidad del suelo. Bueno, ¿qué ofertas o qué han traído acá a la Rural de Palermo? Bueno, a la Rural de Palermo hemos traído todo lo que le he nombrado y hemos anexado, también hemos logrado una licencia especial con Pakistán y estamos fabricando tractores. Pero chocamos con un problema. No los podemos importar porque el gobierno no nos autoriza los pagos al exterior. Se están cayendo de a poquito muchos proyectos importantes que son los que dan fuentes de trabajo, son los que dan crecimiento y son los que apuntan a un futuro de esta Argentina en la cual todo está por hacerse. ¿Qué puede hacer la gente para contactarse con Omar Martín más allá de digamos, pasar por al lado del stand? Bueno, para contactarse con nuestra empresa, entrando, ¿no es cierto?, en Facebook, entrando en Google, Omar Martín, van a encontrar nuestros posicionamientos y también a través de toda la publicidad que está haciendo la Rural, nos pueden ubicar a través de los programas que ustedes están lanzando al aire, que son muy beneficiosos para todo el público en general.